¡Hola! Vamos a continuar con el Hatting Time y definitivamente esta vez no se van a perder frames ni absolutamente nada. Según lo digo, teníamos que empezar el Subconforest. Vamos a darnos prisa hoy. Tenemos prisa. Hoy sí que quiero jugar al... Dije que ayer quería jugar al online mod, al modo online, al online party y no jugué nada. Así que hoy es cuando, hoy toca. Y tenemos que ir al Subconforest, al bosque del subconsciente. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Absolutamente nada malo. Mostré el otro día lo de... el diario, ¿verdad? Botón equivocado. Perdón. Ah, sí. Lo del pingüino. Vale. ¿Verdad? Así que me va a hacer una estrella y no sé qué. Sí, sí, lo mostré. Según cada capítulo va cambiando. No he visto todas las entradas que hay en el diario, así que habrá que golismear. Vamos para allá. Nada más, directamente al meollo. Que por cierto, la gente dice que son distintos planetas, pero es el mismo planeta todo. Lo que pasa es que son distintas partes del planeta. Pues no tendría sentido poder viajar a otros planetas. ¿Qué estoy diciendo? No lo sé. Vamos al bosque del subconsciente. Porque necesito un poder que no tengo para poder continuar con el capítulo 2. Tenemos que ir alternando, eso me fastidia un poco. Ya está el Nyakuza Metro instalado. Pero ya digo, probamos un poco el online party, pero muy poco. Quiero desbloquear más mapas para poder jugar más cosas y eso. Cuantas más cosas, más mejor. El problema que tiene este mapa es que es un poco abierto. De nuevo, como el primero. Y hay cosas que recolectar. Oye, tú, ¿tienes algo para mí? Reduce el cooldown cuando utilizas sombreros. No es muy necesario, nunca lo he necesitado. Y no tengo suficiente, tengo 113. Sigo estando en medio de las cosas, pero me pienso quitar. En este mapa me pienso bastante. Me dicen, a base de explorar acabas desbloqueando las cosas. Creo que lo tengo todo, casi todo aquí. Originalmente, pero... antes de empezar, y solamente porque sí, vamos a escalar la raíz esta gigante. No por nada, pero es que así lo dejo hecho ya. Creo que no había que volver más adelante para nada. Y si te caes es malo. No te queda mucho para llegar, niña. Uy. Probablemente sea muy doloroso si te caes desde esta altura. Este juego está en Steam, sí. También está en consolas, pero creo que sin DLC. Por cierto, ya hay traducción al español, míralo en ajustes, ¿me tomas el pelo? No lo han anunciado, si eso es cierto. No me jodas. Esto ha sido cosa de hoy. O de ayer con la actualización. Interesante. No cambia la voz. Pero, ok, tenemos que ver cómo dice Peck. Pero le han puesto traducción oficial al español. Interesante. También está en Play 4 y en Xbox One, pero me parece que no tiene el DLC del Metro ni lo del online. Que yo sepa, no sé si tiene el primer DLC siquiera. Porque por lo visto para poner DLCs en plataformas, en consolas, es distinto que en Steam. Hay que pasar ciertos... requisitos y hay que hacer algunas cosas intermedias, vamos, que no sale tan... que no es tan fácil y hay gente que no actualiza. Sobre todo desarrolladores independientes, los juegos en para consolas tanto. Porque no les sale rentable. Entonces no sé si este es el caso o no, pero creo que solamente está en Steam esta actualización, por lo menos por ahora. No recordaba que la cima brillara tanto. Reliquia. Esta reliquia desconocida podría coincidir con otras. De hecho, ya tengo otra de las vacas. Así que eso es bueno. Vamos para abajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uy. Au. Estúpido árbol. Me las pagarás. Ok, ¿qué decís en...? Welcome, young one. Please make a purchase at my humble stall. Ok, no está mal. Españolo, no comprendo.
Yo no entender. Venga, te hace tu camino hasta aquí, qué lástima. No huyas, chiquillo. Ah, no tengo todavía el poder para hacer eso. Que... sí, es el bosque del subconsciente, es así muy tenebroso y todo eso. No tienen buen aspecto las cosas estas. A lo que íbamos. ¡Uy! Ah. Tengo que darle a botones. ¡Qué tenebroso todo! Bueno, vale, ya. No me acordaba que llegabas a salir. Este tío está sacado del Mario RPG muchísimo. De hecho, también tiene algunas inspiraciones con el Mario RPG. No con el Mario RPG, perdón, con el Mario... sí, RPG, pero el... el Paper Mario. Ese. Hay una cosa parecida al enemigo este. Y lo del tren está un poco sacado del Mario... del Paper Mario 2. Lo del asesinato en el tren, o también de la novela del... asesinato en el Orient Express, pero bueno. ¡Tonta! Lo arruinaste, aunque es un poco más lo fastidiaste, la fastidiaste, pero realmente las... yo diría fastidiado con el contexto, pero vale. Nadie entra en mi hogar y sale de una pieza. El de la puerta milenaria, eso. ¿Está el volumen muy alto o soy yo? Que esta escena es intensa. Aunque te digo algo, espera un minuto, tú... te va a tocar vivir. Es verdad, no. Te sientes. No tienes muchas. No tienen. No te sientes suertuda, no tienes mucha suerte. Normalmente devoro las almas y tiro el cuerpo, pero tú eres una de las afortunadas. Ganaste la lotería, puede. Porque sucede que me falta. Un sirviente descerebrado. Así es. El anterior se mató a sí mismo. Su cabeza se desprendió y ahora necesito una nueva chica de los recados, ¿vale? Ya con los rayos. Te diré una cosa, tengo un trozo de papel justo aquí. No te preocupes por los detalles, solo necesito que firmes ahí abajo. Si no firmas... ¿Puedo no firmar? Creo que podías no firmar. Limpiar el pozo subcon del subconsciente. Encontrar la villa subcon, matar a los espíritus, limpiar el pozo subcon y se te desbloquean los actos. Voy a mantener al siguiente rehén. Esto en inglés creo que era distinto. Era como... ah, voy a mantener lo siguiente rehén, tu alma. Que eso sí que lo han dejado en inglés porque es parte de la imagen. Y no lo han podido traducir. Me podrían cambiar la textura, pero eso no es trabajo. Es como así, voy a mantener a tu alma rehén, pero te puedes quedar todo lo que encuentres por el camino. Firmado, que también lo han puesto en Signet, pero... aceptar o rechazar el contrato. Para mostrarlo, puedes rechazar el contrato. No quiero. Venga, no hagas esto más difícil. Realmente no tienes palabra en esto. Firma el papel. No.
Creo que no te ha quedado, creo que no he dejado esto claro del todo. Tu opinión no me importa. Pon tu nombre en el contrato. Haré que tu muerto y vacío cuerpo firme contigo. Por ti. No. Última oportunidad, firma el papel. No. Así, ahora me enfado y no respiro. Qué mal, te dio una oportunidad para redimir una mala situación y la arruinaste, tirando por la ventana cualquier oportunidad de sobrevivir. Te mata directamente. Y haré que repetir el capítulo. Ay, mierda. El coleccionable lo sigo manteniendo, ¿verdad? Sí, eso sí. Creo que eso se guardaba. No pienso volver a subir ahí arriba. Todo se lo voy a pedir de Milhouse. Ah, sí. Esto es definitivamente no una trampa. Mira, voy más rápido que tú. ¡Uy! ¡Ah, no! Esta es la peor parte. ¡Ah! No puedes evitar caer en la trampa, por cierto. Da igual que vayas por el bordecico y todo eso. No sé si algún speedrunner a lo mejor habrá conseguido, pero no. De hecho, esto es necesario para progresar. Bueno, vale ya, ¿no? Porque ha sonado el efecto de caer antes de caer. Sí, ¿por qué no? Pero porque me has convencido con argumentos razonables, que si no... Firmado. A vender nuestra alma. ¡Eso! ¡Sella nuestro contrato! ¡Estamos en el negocio! Déjame tomar esto rápidamente. ¡Ah, sí! Mi alma y tal, que la hemos vendido. Te sientes extremadamente vacía por dentro. Ups, supongo que este alma me pertenece ahora. No te preocupes, si terminas tus tareas rápido tendrás tu alma de vuelta muy pronto. Y no te atreves a olvidar nuestro pequeño contrato, lo pondré en tu menú de pausa. Para que no te olvides. Básicamente puedes ver las tareas del contrato aquí. ¡Un momento! Esto es del DLC, estos son un poco spoilers. Digo, ¿el arma desde cuándo tiene tres ranuras? Claro, es que con el DLC, aparte que ahora están las cosas en español, lo cual es bueno. Interrogación. Ahora ya no sirvo para nada. Puedes ponerle sticker a las armas. Pero no lo haré todavía, hasta que no lleguemos al DLC, que supuestamente me dirán algo de eso. A lo que iba, puedes ver el contrato. Tenemos que encontrar la Villa Subcon y matar a los espíritus y limpiar el pozo. Limpiar el pozo, eso es importante. Y sentarnos a ver el bosque. Con nuestra... alma vacía. Ya me he cansado. Hola. ¿Me llegaba a disparar ese enemigo o algo? Pa' mí. ¿Sabes que la parte blanda de la fruta a veces se llama carne? Esto me parece... Sí, se metían los espíritus. Guay, va. Tengo bastante libertad para hacer lo que quiera. Hay que destruir las dos cosas para que te dé lo de dentro. Lo descubres al experimentar. Ay, mierda, este era un tipo de lana nuevo y no he leído lo que ponía. Seguro que no es importante. Ah, sí, lo del ojo. Te dan la pista de que puedes destruir los objetos. Estos son paredes que no puedo acceder todavía. Aunque por suerte no te queman. Escuché que se puede hacer mucho dinero cavando tumbas. Pues vamos a ello. Y efectivamente sí, puedes farmear pons. Este mapa...
Es el que yo creo que se me hizo más pesado la primera vez de hacer, porque es bastante abierto. No cocino suficiente nunca. ¿Por qué estás obsesionado con ir a por esa en lugar de por esta? Dame los dineros. Tengo 200 y pico. Creo que dentro de poco puedo comprar la siguiente mejora. Pero vamos al bosque que... la villa que estaba yendo definitivamente. Todo está siendo aposta. Ah. Perdón. Lana de morador. Vale, un momento. Sombrero de la niña. Sombrero veloz. Sombrero de alquimia. Y sombrero de hielo. ¿Y esto va a ser sombrero de morador? ¿Cuál era este sombrero? Creo que ya sé qué sombrero es. Ah, sí. El del zorrete. Ahora soy un zorro. Sale blanco con él. Me gustan los ojos inquietantes. Sirve para ver el mundo este bizarro. Lo demostraré. ¿Dónde hay alguna cosa de estas verdes semitransparentes? Si os acordáis, la caja que había... ¿En dónde puede haber algo para utilizar los poderes de esta movida? Oye, tú, la mejora... perdón. Vaya, ¿qué tal? No te olvidaste de mí, ¿verdad? No me digas que te olvidaste de mí. Lo que no sabías que podía... No me olvidé de ti, lo que no sabías que podías salir en medio del aire. Es inquietante. Pensaba que solo podías salir en el suelo y esas cosas. ¿Qué tal? ¿Estás trabajando en alguna obligación contractual últimamente? Será mejor que así sea. Recuerda nuestro pequeño trato. Estoy en ellos y me pillas en medio de un salto. Mira estos. Estos increíblemente modestos, molestos espíritus de fuego están sentados ahí mismo, en medio de mi villa, más bien. Iba a comentar algo, pero se me ha olvidado. Así que esta vez te libras. Su pequeña danza está creando estas increíblemente molestas barreras que me detienen de moverme a otras partes de mi bosque. Es así como intentan acabar conmigo, qué adorable. Así que llamar esto a pueblo es un poco ambicioso, ¿no? O sea, son cuatro chabolos. Deshazte de ellos, no me importa cómo lo hagas, siempre y cuando sufran por entrar en mis dominios. Back to work, trooper. This isn't a vacation, and I'm getting impatient. Igualmente, de vuelta al trabajo, soldado. Estas no son vacaciones y me estoy poniendo impaciente y tanto, ya digo, me has interrumpido en medio de un salto, si no podía haber llegado más rápido aquí casi. Gracias por dejarme utilizar la gravedad. Tú, dame cosas. No puedo comprar cosas. Luego volveré. Ah, el del cooldown o el del enfriamiento de las habilidades va a ser bueno para esta habilidad. Porque va a haber mucho que utilizar esta habilidad en este bosque. Y me gustaría demostrarlo, pero... no sé dónde, no te voy a mentir. No veo cosas verdes donde utilizar la historia esta. Ah, ya lo usaremos. Habrá oportunidades. Espera. No, me parece ver algo. Vosotros, fuera de aquí. We want to die. Yay. Queremos morir. Yay. And then burn out. Become a cloud of smoke. Queremos arder intensamente y quemarnos para volvernos una nube de humo. Nuestra hoguera necesita más combustible, solo los más finos cuadros. ¿Pueden mejorarla? ¿Puedes ayudarnos? No funciona así, ok. Adiós.
Voy a coger esto para mí. Guay. Sí, más. Te muestran ahí donde están los cuadros, o sea que no es muy complicado. Lo complicado es llegar a alguno de ellos. Pero como tenemos el poder del parkour, nada puede detenernos. Guay va. No ha colado. Creo que si estabas mucho tiempo sin cogerlos, cambia. O sea, si los tirabas por ahí y luego volvían a su posición original. Si los perdías de vista. Anda, es uno de los búhos estos del tren, nunca me he fijado. Solo estamos tirando las almas encerradas en cuadros de algunos de los habitantes del mundo este. Me está atravesando la máscara del zorro el cuadro. Eso no puede ser bueno para ninguno de los involucrados. ¿Qué más da? ¿Dónde demonios...? Ah, sí, el último está ahí. Y es el que está encerrado en el hielo, ¿a que sí? Vale. Los puzzles aquí... Escoger manzanas, cerezas, lo que quiera que sean. No voy a llegar a tiempo. Tiene que haber alguna más cerca para romper, como por ejemplo esta, para romper el hielo. Así mejor. Tú, entra aquí. ¿Se morían también los espíritus estos al entrar en las frutas? Supongamos que sí. Oye, tengo que mostrarte una cosa. Mira, me he encontrado a tu primo. ¿Cómo puede ser que estés aquí y ahí a la vez? ¿No? Sabemos que no tiene alma, está demasiado bugueado. Vaya, por Dios, ahora. ¡Gracias! Y te van desbloqueando las partes del bosque porque el fuego es lo que mantiene las barreras estas. Misteriosas. Mata a los espíritus, estamos en ello. Limpiar el pozo, luego. Oye, pero... Tranquilidad con lo de aparecerte. Bien hecho, por favor, dime que sufrieron. Los asesinaste, ¿verdad? Apuesto a que los estrangulaste. Buena, chica. No creas que ya terminé contigo. Hay más de estas plagas por mi bosque y necesitaré que te encargues de cada una de ellas. Lo siguiente en tu lista de tareas es limpiar el pozo subcon. Así es, ahora eres fontanera. Felicidades por tu ascenso. También tengo otros trabajitos para ti. No sé las implicaciones que puede tener eso si son buenas. En ninguno de los casos. Que no puedo hacer yo mismo. Además, mientras te necesite, podrás seguir viva. ¡Qué buen trato, ¿verdad? Oh. Pero ya hemos hablado demasiado. Veo que puedes encargarte de múltiples cosas a la vez. Vamos a añadir otro contrato o un contrato adicional. Escoge uno, pero solo uno. ¿No es emocionante firmar por tu vida de nuevo? Vamos a decidir. ¿Cuál queremos hacer? Entra a la mansión y descubre lo que hay en el ático. O entrega paquetes a 10 de mis súbditos. Y está el tío este con la cara del con un gorro de cartero. ¿Qué preferimos? ¿Mansión tenebrosa? ¿Repartir cartas? ¿Horrible mansión infernal? ¿Moto con gorra de cartero? ¡Qué decisión! No puedo utilizar el poder del sombrero este aquí, mira. Sale el efecto, pero no el círculo. ¿Mansión?
mansión. Ok. Perdón. Firma por tu vida. Ok. Buena lección, esperemos que estés lista para la tarea. El de la mansión sería interesante hacerlo multijugador luego, yo os lo digo. Tienes que bajarle volumen a los rayos si me quieres hablar, porque si no la comunicación no llega. Estaba buscando piezas temporales, ¿verdad? Encontré una de ellas mientras perseguía a una pobre alma. Puedes quedártela, pero esta es la última vez que te premiaré por cumplir partes de mi contrato. ¿Adivina por qué? No estoy aquí, no estoy legalmente obligado a hacerlo. ¡Ja, ja, ja! Nos enseña el juego este las duras realidades de la vida laboral. Así que tenemos que ir al pozo o a la mansión. Cualquiera me vale. Pero antes, hablar con la gentecilla. Ah, tal vez puedes romper el hielo con ellos por nosotros. Eso es verdad. Hay cosas que recolectar. Eso lo necesito. Manzanas. Sé que puede que sean cerezas o alguna otra cosa, pero yo les digo manzanas. Ven aquí, métete en mi manzana. Gracias. Esto lo necesitaré. No es el que esperaba. No es la reliquia que me falta para hacer una de las que ya tengo. Me había agachado. ¿Estás bien? Pensaba que tenía suficiente velocidad para poder hacer esto, pero le ha dado por agacharse solamente. Hagamos esto y luego hacemos o bien la mansión. Aunque aún nos quedan cosas por explorar, voy a tener que romper mucho hielo, voy a tener que subirme luego a los árboles y hacer el mono literalmente por ahí. Ha aparecido. Eso está no traducido del todo, pero vale. Con el DLC del Niakuza, lo malo es que nos van a poner avisos de cosas que no sabemos lo que es. Sticker que le puedes poner a tu arma. Y que puedes decir en el modo online. Que comprobamos un poco de eso ayer, sin spoilearme demasiado. Con suerte, espero. No quiero spoilearme. Podemos entrar al cuarto mundo también. Muchas cosas. Pero esta vez sí que podemos completar este mundo entero, se supone. Pero antes, quiero saber la opinión de las cosas. Día 10. ¿Qué es este sitio de arañas fantasmas y un gran y horrible sonriente persona? ¿Cosa? Dijeron que iba a abaratar, pero entonces me hicieron firmar un papel y creo que se llevó mi alma o algo. ¿Pero qué? Es un poco más normal de lo que esperaba. Sigamos a lo nuestro. ¿Podemos hacer la mansión o... y el pozo? ¿No me das la opción del pozo? También conseguí el pozo. Gracias, el pozo. A ver, elegir capítulo da un poco igual. Porque puedes ir a hacer cualquiera de ellos, pero vamos a seguir cierto orden. Y vamos a hacer el pozo, sobre todo porque quiero ese poder. Me va a servir para movilidad. El pozo subcon. Además, no hay decisiones que tomar. No, la democracia no funciona, como hemos demostrado en múltiples ocasiones. Ahora tenemos nuevas partes abiertas. De hecho, la parte del pozo justo está abierta. Así que vamos a ella. Y la intro de acercarse al objetivo y todo eso es completamente Super Mario Sunshine, macho. O... ¿Galaxy? El pozo subcon está por este camino, ya lo sé. El problema es que el suelo está un poco... así. Realmente te hundirán las ganas de pasar por aquí, jeje, lo captas, calla. Que no tocar el suelo, pero eso no es un gran problema. Dicen que si tocas ciertas campanas, y no solamente campanas. Objetos de otra dimensión se vuelven realidad, como por ejemplo esa hoja de aquí. Básicamente la máscara nos vale para hacer esto. Que os acordáis, había unas cajas en el primer mapa. Voy a coger eso de ahí, ya que estoy... creo que... Espera un momento, que aún me muero. ¡Llega! ¡No! Me cago en... ¡Au! Esto sí.
Lana del que ya tengo, pero bueno. Que aún hay más sombreros que hacer. ¿Qué realidades alternativas, supongamos? Y con el bicho este lo puedes ver. O con las campanas. Pero duran cierto tiempo también. ¿Se materializan cosas o hay cosas que se pueden desmaterializar? Pero bueno, ha quedado claro, ¿no? Pues vamos al pozo. Luego voy a tener que recolectar un montón de cosas. Este mapa hay bastantes cosas que recolectar. No en el pozo en sí mismo, me refiero en el mapa, en el mundo este. ¿Cuál era el bueno para empezar? ¿Atrás o adelante? Aquí no. Tesoro en hielo. Oh no, nos han encerrado. ¿Qué hacer? Ven con papi. Ah, Dios, es verdad que el garfio o el gancho, como se llame, es un sticker que hay que ponerse. Mierda. Sticker e imán. Ah, tengo que prescindir de la moto durante una temporada, pero no pasa nada. Pero la moto volverá cuando pueda tener tres stickers. Pero esto lo tengo que tener equipado todo el rato. Porque te sirve para hacer esto. ¡Uy! En bastantes superficies. Ups. Y fallar al darle también puedes hacerlo. Pero con esto el parkour alcanza una nueva dimensión. Vale. Pero hay coleccionables, así que... Sigue siendo la lana del morador. Hay una lana, hay un tipo de lana todavía que yo sepa que no hemos cogido aún. Y quiero ver cómo la llama. Y ahora hemos abierto el pozo. ¿Había música especial? Dime que había música especial para huir del pozo inundándose. Ay, pensaba que era por aquí, pero no es por aquí. Estoy empanado. ¿No había música especial? Espera, está cambiando. Sí. Hace un cambio gradual la música. Quería recordarlo más frenético. Putas arañas, te avisan cuando van a caer, pero se ve muy poco. Oye, no, sigas subiendo, estúpida agua. ¿Dónde? Ah, aquí justo me he quedado. Creo que podías fracasar esta parte, me parece que la fracasé la primera vez que la hice, no me acuerdo. Me cuesta mucho ver las arañas, necesito ese token. Es más importante la decoración que la vida. Antes muerto que mal vestido. ¡Oh no! Casi no hemos podido escapar. Lo típico, en realidad. Creo que sí que se podía fallar, pero tenías que estar mucho, mucho tiempo, me parece. ¿Lo estoy recordando bien? ¿Lo estoy pensando otra cosa? No lo sé. Pero sí o no, hemos excavado por los pelos. Contrato completado. Guay. Y casualmente había una pieza dentro. Yuju por nosotros, pero antes me acuerdo que me deja pendiente una cosa aquí. Ahora cogeré la historia esa. ¿Quién quiere meterse en mi manzana? ¿Alguien?
Necesito romper el hielo, literalmente. Y hay otro tesoro, hay otro regalo ahí arriba. Ah, tú. Ah, me vale. Le he tirado lejísimos. Pero ha colado. Ah, vale, que es que hay gancho para usar. Debo coger todas las reliquias o ceras de colores. Ahí ha estado el cuadro, así que ya está cogido. Eso no está cogido, que también hay que romper el hielo. Ya que estamos, para no dar dos viajes, ¿sabes? Porque al pueblo... Joder. Creo que no voy a tener que volver más. O sea, no tengo que volver más, pero de todas formas, aquí me pierdo un poco. Au. ¿Sabes qué? Funcionó el método. Así que no vamos a... No vamos a cuestionarlo. El método puede que no sea el mejor, pero los resultados no se pueden discutir. Así que la pieza es mía. ¿Algo más por aquí así inmediato? Creo que no. Vamos a completar y vamos a la mansión, que es entretenida. Espera un momento. Con las cosas de comunicación online no podré ver lo que es el PEC. Sí, sí, entra a ese nivel, enseguida. ¡No! ¡No han traducido esto! Peck sigue siendo Peck. Luego tengo que ver el texto del conductor, no sé qué demás le habrán puesto. Día 11. Creía que había unas extrañas torres asomándose entre los árboles en el asqueroso pantano, pero resultó ser un gran viejo manantial. ¿Torres? El Snatcher me lo dijo. Snatcher creo que es el malo este de las sombras misteriosas que te chupa el alma. Pero no llegué a decirte su nombre, nunca, ¿no? En primer lugar pensaba que estaba siendo amable, diciéndome cosas bonitas para buscar, pero entonces me dijo que tendría que bajar donde apesta y está oscuro. ¿No deberían los mayores mantener a los niños alejados de pozos o algo? ¡Auch! ¿Ahora vas al capítulo 2? No, ya que estoy voy a completar el capítulo 3 entero. Por seguir una especie de orden extraño. El capítulo 2 iré después, y ya lo terminaré entero. Time Rift ahora voy también, pero luego. Ya que estoy en el bosque, hago el bosque. Ah, vale, este está en una esquina del mapa. Que este siempre lo consigo súper tarde. Vamos a la mansión. Que definitivamente nada malo va a pasar dentro de ella. Todo va a salir bien. Ah, me ponen aquí directamente, vale. La mansión está por aquí, ya lo sé, ya. Oh no, una trampa. ¡Tonto! Ah, espera, ¿eres tú? Estaba esperando una nueva víctima que cayera en mis trampas, ya que ya me llevé tu alma y todo eso. ¿Has terminado siquiera tus obligaciones contractuales ya? No te lo tomes como algo personal, niña, pero mantente alejada de mis trampas. Solo hay una cantidad limitada de veces que mi voz puede gritar así, puede aguantar gritar así. Le estás rebotando la experiencia a otros. Pero ya que caíste en mi trampa, tal vez puede que incluso extienda nuestros negocios. ¡Tonta! Yo tampoco puedo gritar, todavía estoy malo de la garganta. Entraste en mi bosque y ahora debes pagar el precio. Which burden do you want to carry for the rest of your life?
Elige tu veneno. ¿Qué peso? ¿Con qué peso quieres cargar el resto de tu vida? Vale, ya con los rayitos. El caso... entrega 10 paquetes a 10 de mis súbditos. O tu alma ha poseído esta letrina. Ups. El caso es que acabas haciendo todas las misiones. Te acabas encontrando a este más veces y te da más misiones. No hay más tutía. ¿Cuál queréis primero? ¿Paquetes? Letrina. ¿Sombreros de cartero y motocicletas? Literalmente una mierda. O sea, letrinas, pero vamos, que para el caso. Motos esta vez sí. Pues ahora cojo la letrina. Coge la moto. Lo mismo da, porque al fin y al cabo las acabas haciendo todas. Así que... son los capítulos. Te desbloquea los capítulos, los contratos. No es una mala lección, esto debería ser coser y cantar, yo lo hubiera dicho por decir una expresión nuestra. Aunque les estás dejando todos los contratos difíciles a los novatos, lo cual es bastante desconsiderado si lo piensas. Lo que sea, me piro, nos vemos luego. Uy, me tiraré en la nieve. ¿Había alguna cosa escondida por aquí? No, creo que esta parte estaba bastante vacía. Ya la intenté mirar. ¿Ayer lo tenías en inglés? No, es que ayer no existía el parche al español. Lo han puesto oficial hoy. Bueno, ayer, pero después de salir el DLC y empezamos a jugar antes de que saliera el DLC. Así que el parche al español ha venido con el DLC. Porque ayer lo miré, vamos. La mansión está por este camino. Así que ahora está en español. Ah, y ya digo, igual que ese... algunas cosas aparecen, otras desaparecen cuando pones el efecto así. Así que un elemento de temporal al parkour. Y esto ha sido demasiado pronto. ¿Sabes qué? No me hace falta la tontuna tuya, ya me encargo yo. Esto es por si no tienes la máscara todavía. A la mansión que vamos. Tiene plataforma en el otro lado, por ahí. Curioso. Quita. También en lugar de hacer esto me podría poner la máscara de correr y ya está, pero no lo suelo hacer. Prefiero tirarme en plancha a los sitios. Tenebroso. Oh no, está cerrado. Espero que no venga nadie a atacarme por la espalda como un desgraciado. Ah, es verdad que los tíos eran invulnerables. Au, oye, vale ya. Me cago en... y esta es la de correr, ¿no? Vale, así mejor. Ah, mierda, me salta justo la vida. Solo quería coger los pons. Ahora entro. Ni me acordaba que estaba ahí la entrada. Me gusta el sonido cuando se abre, no es inquietante para nada. Cierra, cierra, cierra. No, no te vuelves a cerrar. Si vengo por aquí a lo mejor. ¿No? Ahora es todo lo que podemos hacer. Malvado. No entrar aquí. Ah, más vida. No hay nada más escondido. Que yo sepa, no puedes matar a esas estatuas. Aunque prefiero huir de ellas, en todo caso. La mansión de la reina Vanessa. ¡Hala! ¡Qué miedo! Pues que he tirado el vapeo.
Se va a haber oído súper fuerte. No ha sido el mando, ¿no? Sí, ya voy. No te impacientes, niña sombrero. Ese es tu auténtico nombre. Aquellos se le han salido las baterías, pero ya está. Eso me pasa por dejar las cosas precariamente cerca de donde se pueden caer. Ah, sí. Si utilizas la máscara esta... ¡Tenebroso! ¡Ey, novata! El jefe me dijo que te recordara... firmaste ese papel sobre no usar tus sombreros mientras estás en la mansión. Sí, no los uses, gracias. Primero. Segundo. No recuerdo si de verdad puedes o no utilizar los sombreros cuando estás en la mansión. Pero cojamos cosas. Lana es igual a bueno. Y la llave, sobre todo. Quiero... No puedo tirarme en plancha. ¿Por qué? O sea, me han dicho que no los sombreros. No era parte del trato. Quiero tirarme en plancha por los sitios. Si te doy la verdad, me acuerdo regular de la mansión. ¿Quién está aquí? ¿Dónde está la puerta? Y eres una de fantasmas. Ah, esto es para meterse debajo. No me acuerdo de la mitad de las cosas. Ah, sí, vale, sí, ya muy descarado. Pero tienes que ir huyendo de la condesa o lo que sea. Bien, esto ha sido no descarado en absoluto. Creo que está viniendo. Ok, está ahí directamente. ¿La puedo medio ver? Sea mejor que no. Vamos a ver la habitación de la que ha venido. ¿Qué es lo que puede pasar? No puedo entrar en esta habitación. Ok, por aquí no es. Tú, cáete. ¿Cómo hacía que te cayeras? Que no me acuerdo. Ok, esa es una forma. ¿Por dónde va a venir? Por allí. Lo que no sé es para qué era esta llave que se me ha olvidado. ¿Será para su habitación? Tiene que serlo, no hay más sitio por donde ir, ¿verdad? Ok. Vale, todas estas movidas de hielo no recordaba que estuvieran antes. La llave la sigo teniendo. Anda, un búho. Vale, no me acuerdo de esta sala nada en absoluto. Ah. Pues era, es el camino obligatorio, debería acordarme. Los zarpazos de la pared también. Y los poderes sí que los puedo usar. En el reflejo hay cosas. Se ve una sombra por ahí. ¿Veis ese reflejo? Dice buena pinta. Un diario viejo arruinado. Muchas de las páginas fueron rasgadas. Mira uno de los que quedan. 13, 48, 73. Rápido. Cuando se acerca la condesa da... O sea, primero te quitan el control del personaje y se echa así para atrás. La 13. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? En sus cartas habla sobre ella. Su tutora, perdón. Su tutora, no su tortura. Su tutora. Él dice... Está hablando por ahí. Quiero leer el diario. Espera un momento, ahora voy.
Él dice que me ama, pero ella lo ve. Ella lo ve. Y yo recibo cartas y ella recibe su tiempo. ¿De qué estás hablando? Él es mío. Cuando sus estudios terminen, lo tendré de vuelta. Seguir golismeando. 48. Querido diario, hoy mi príncipe se fue para empezar sus estudios. Eso no... En el 13 estabas hablando de los estudios ya, ¿no está haciendo al revés? Estará tan lejos y por tanto tiempo me prometió que me escribiría. No me olvidará, ¿verdad? A su amada princesa. 73. Está volviendo, solo un fin de semana, unas pequeñas vacaciones de ella. Lo convenceré para que se quede. No puedo dejar a mi amor irse otra vez. Suena un poco melodramático. Y tanto. Pero lo que me encuentre es pa' mí. Esta reliquia la necesito. Madre tuvo un pequeño accidente la semana anterior. Creo que es que me está leyendo la condesa las páginas que leo, pero como se oye tan distorsionado no me estoy enterando de nada. Pequeño accidente por lo que... Hoy me coronaron como reina, ahora el príncipe no puede llamarme su princesa, la vida no es justa. Es un problema pequeño que tener cuando te coronan como reina, ¿sabes? Mi príncipe disfruta de su desayuno demasiado. Estoy celosa de ese maldito tocino. No más tocino en esta casa. Estás muy loca. Bueno, lo de convertir a la gente en hielo, pues también, pero... Sobre todo lo del tocino. Creo que había alguna forma de mirar a través de las puertas sin entrar de verdad. Para ver si estaba la loca esta por ahí merodeando. Ojalá pudiera mantenerlo por siempre encarcelado y encadenado en la bodega, cada cual con su afición. Ah, mira, ese es el este que vimos. Pero no puedes encadenar a un hombre, ¿verdad? No soy yo nadie para juzgar. Cada cual con su afición. No hay nada. ¡Ey! Mira, de estos tengo yo en mi casa también. O en mi nave espacial. El mismo modelo, exacto. Yo creo que se vean cosas inquietantes al utilizar la máscara esta. No. Oh, mierda, ¿para qué quería yo el globo? Lo tenía que utilizar para levantar algo. Necesito el otro globo. Los globos explotan por la llama. ¡Eh, mira! Ahora estoy ahí, ligeramente. Tenebroso. ¿No estás aquí, loca? Está la sombra por ahí. O sea, la sombra está bugueando otra vez en la pared. La puerta está abierta. Y ahora cerrada. Ok. Ese rayo tenía que haber iluminado algo porque me lo perdió. Creo que era un momento inquietante que he fallado al ver. Porque se ha iluminado de más el... ¿Quieres caerte? ¿Será posible? Ya no hacen estos globos como antes. Y... ¡Ay, mira mi máscara! Mi máscara... Mierda, necesitaba esos globos. Tengo un plan. Ya sé cómo solucionar este problema. Hacerme caso, esperar. Mierda, un momento, caballo. Ahora es cuando. ¿Y si me pongo encima del oso? ¿O del cuadro? Parece como te podías sujetar, pero no. ¡Ah! ¡Oye, que necesito eso!
¿Dónde has metido la llave? Ajá. Seguro que no aparece nada en la ducha. Mi príncipe se ha ido. Mierda, no puedo spoilármelo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ah, mira, es que está ahí dentro. Los efectos de la sombra les pasa algo raro, porque se veía la silueta mucho más definida normalmente. No hay toalla. Ok, se ha enfadado. Yo también me enfadaría si no tuviera toalla cuando salgo de la ducha. No te voy a mentir. Es que también te iba a decir, la llave... Ah, la puerta estaba en otro lado. Siento lo de tu cabello, mi príncipe. Solo quería que nuestras longitudes coincidieran y el color y los rizos. Te ves estupendo. Todas locas. ¿Por aquí hemos venido ya? Ah, sí. No, ¿por qué no me voy a fijar en esta puerta todavía? ¿Dónde está en la ducha? Vale, la puerta está aquí, pero hay algún sitio que tener que visitar más por no perderme nada. Ojo, como por ejemplo... Otra ficha. Algo me dice que está ahí dentro. Tun. No me fijan la cara de atrás nunca. ¿Qué habrá en el ático? Pues por lo visto en la beta del juego o algo así había 3 pisos aquí, en lugar de 2. Pero no sé por qué alguna cosa tuvieron que recortar, pero... En una de las primeras demos que mostraron... ahí hay una reliquia. Había... Esta justo la necesito, además. Que la tengo completada ya, me parece, esa reliquia. Otra parte donde también estaba uno de los mafiosos, escondido ahí debajo de una cosa de las que te podías esconder tú. Había uno de los mafiosos también o algo así, porque sí. Y esa parte la quitaron. No sé si habrá alguno de los mods que restaure esa parte. Y hacía esta parte más larga. Anda, puedo saltarme el vídeo de coger las reliquias. En el ático había una pieza, qué casualidad. ¿Y ahora? Bueno, primero voy a ver el diario. El diario hay que verlo siempre. ¡Wow! Me lo he saltado completamente por spamear. ¡Ese Snatcher es tan idiota! ¡Ugh! ¡Esto apesta! ¡Ahora tengo que ir a robar algo suyo en el ático de una anciana! ¿Qué hace una anciana en un horripilante bosque igualmente? ¡Espera! Va a dar miedo, ¿no es así? En sí, la gente mayor ya me asusta. ¡Wow! Y ahora vamos a hacer... Voy a comprobar una cosa. En la mansión de nuevo. Sí, más piezas. ¿Dónde? Y voy a tener que hacer lo de las ceras, que creo que va a ser el sub con este. Vale, tengo que ir ahí... Eventualmente, creo. No en el servicio de entrega por correo, definitivamente no. Pero voy a volver a hacer la mansión un momento. Por mostrar cómo se hace la mansión de verdad, como los pros. Aunque tengo que llegar. La parte de llegar es lo más cansino, pero bueno. ¿Por qué no me acuerdo de esta parte? Porque mostraron un método para hacerlo mejor. Ah, corre. ¿Todo esto estaba aquí antes? Creo que han decorado más esta parte. Lo que sea. Corre, que hay prisa. ¡Ja!
Pero el caso es que para los speedrunners he encontrado una forma, según tengo entendido, de poderse como colar por una parte de la mansión y saltarse y llegar directamente a la parte de arriba. Pero entonces lo arreglaron y quitaron ese bug los desarrolladores. Entonces se quejaron, o bueno, le dijeron a los speedrunners así, ah, no quitéis eso. Y entonces lo volvieron a poner, pero no igual, o sea, directamente una zona para colarse y llegar directamente arriba. Escondí así guay, perdón, cae. Entonces no me acuerdo de la mansión, porque en sus consecuentes veces que he jugado al juego, he hecho así directamente. No utilices tus poderes, vale. No, este no es. Entre estos dos barriles. ¡No! ¿Lo han vuelto a quitar? Ah, no, por aquí. ¡Hala! ¡Ya hemos llegado! Eso es todo. Han puesto ahí un agujero que te cuelas y te teletransporta aquí arriba, porque sí. Por recrear el bug este que había, en el que podían llegar la gente directamente arriba del todo a coger la pieza. No sé, es un detalle interesante. Y aparte que me ahorra hacer la mansión, así que más mejor, porque me da mucho miedito. Y luego no duermo por las noches. Pero bueno, sí, vamos a continuar a lo que íbamos. Ahora, a la parte realmente inquietante, repartir cartas. El servicio de correo, maldita sea. Pero hubiera molado que hubiera añadido el tercer piso ese que faltaba. Ya que estaban, no sé, en la mansión. Sí, entregar correos. Ay, Dios, no, tengo que ir a completar la reliquia para que me den lo de la otra cosa que me falta. El Time Rift este lila. El servicio de entrega de correo, que no es uno de mis favoritos, precisamente, pero bueno. Claro que sí, míralo con el gorrete. ¿Te lo puedes tomar en serio con el gorrete? Uy. ¡Buenos días! ¿Estás lista para cumplir tus obligaciones contractuales? Then deliver them to my minions. That way it's almost like someone cares about them. No soy un insensible. De vez en cuando me meto en los buzones y robo las cartas y luego se las reparto a mis esbirros. De esa forma es casi como si alguien se preocupara de ellos. Pero nuestro último cartero se ha ido. Sí. Puff. Es una reducción bastante difícil de hacer. Tú tendrás que hacerlo. Tengo un regalo para la ocasión, aunque necesitas un tipo de sombrero especial para usarse. Espero que lo tengas. Que es el de correr. Es la insignia de entrega de correo, pero es un préstamo. Aunque no pone ahí que era un préstamo. Esta insignia es solo un alquiler, lo necesito de vuelta antes de que te vayas. Recuerda ponértela en tu sombrero de velocidad o no hará absolutamente nada. Todos los secuaces que esperan correo tienen un icono encima suyo. Una vez que termine, vuelve aquí y ficha. ¿Lo entiendes? Sí, pero tengo que hacer brum, pero con un diseño nuevo para la moto y además puedo tirar correo con el gatillo. Toma correo. Toma correo. Y me tengo que recorrer el bosque. Espero que estén solamente por las partes que tengo abiertas, que no he abierto todo el bosque. Y honestamente no me acuerdo. Toma. Correo para todos, correo. Y se para un poco el tiempo cuando pones la mirilla. Tú no sé si quieres correo, me da igual.
Correo, ¿quién quiere el correo? Correo. Guau, guau, guau. Alguno te dará. Perfecto. Correo. Que aceptes mi correo. Maldito. Había gente por los árboles, subía. ¡Ey! Mierda. Ya funciona mejor que el correo de España, pues puede. ¿Me vendes algo? Más insignias es más mejor. Comprar. ¿Te gusta mi moto? Ojalá se pudiera tener el diseño de la moto este normalmente. Esto también lo puedo comprar, ¿por qué no? Pero me lo voy a desequipar porque no me va a hacer falta, pero así me desbloqueas más cosas que venderme eventualmente. Me quedan 5 pons. Más que suficientes. No, no me equipes cosas raras, por favor. El gancho y el imán. Ya está. A lo que íbamos. ¿Quién quiere cartas? Tengo cartas. Cartas para todos. Cartas, cartas. Por ahí hay gente que quiere cartas. Carta, carta. Ah, mierda. ¡Tonta! Espera, ¿eres tú? La frase es la misma que la otra vez. Fin de la historia. ¡Ajá, tonta! Ahora ni siquiera hay elecciones, la última misión. El inodoro del infierno. Literalmente lo pone ahí. Una letra un poco rara, pero... Ves al váter, vamos al váter. La misma frase que antes, las difíciles para los novatos, etc. Tengo entero que repartir, no me despistes, faltan 3. ¿Quién quiere correo? ¿Tú quieres correo? Toma, correo. Correo, solamente estoy desperdiciando la mitad de los paquetes. Sé que había gente en los árboles, míralo. Siempre hay algún tonto. ¿Quién más quiere...? Ah, correo... No te resistas al poder del correo. Bombardeo en profundidad. Que tengo un horario que cumplir. No le ha dado. Más bajo, tal vez. Podría acercarme, pero no lo haré. El cartel dice no pasar. Y respetamos las normas en este negocio. Caronto, ya era hora. Solo hemos tirado la mitad de los paquetes, pero no era importante. Ignorar ese detalle. Brum, brum. Y ya me puedo poner la moto siempre que quiera. Correo gallina. Le entregamos las cartas antes de que cante el gallo. Quiero llegar al metro de Niakuza, pero aún queda un pelín. Sobre todo el primer DLC aún queda. Que sí, que hay más mundos que visitar, pero aún tengo que ir al segundo y hacer los Tain Reef y las reliquias y su padre. Anda, que no queda. Oye, sí. Ah, mira, tengo la moto puesta normal. Perfecto. Las mejores reliquias. ¿Qué estoy haciendo? Iba a ir a algún sitio. Ah, sí. ¿Dónde había un sitio para montar reliquias que tenga abierto? Creo que aquí. ¡Ajá! ¡Mierda! Costaba dineros repararlo. No tengo 150 pons, me los acabo de gastar en poder llevar la moto cuando quiera, pero puedo hacer esto. Por otra parte. Anda, mira el cuadro. ¡Wow! Los cuadros son buenísimos. No me había fijado en algunos de ellos, no había visto. Nunca miro el de la entrada. ¿Están los mafiosos? ¿Está el del grito pero con el snatcher? Una de los... De los mafiosos con el jefe de la mafia. Oh. Hadkit en el... Habrá algunos que sean spoiler. No quiero mirar tampoco demasiados. Pero no, parece que todos son cosas que ya hemos visto.
el tío de la carne gigante. Haki de Vitruvius. Vamos con la moto. No puedo desbloquear eso, así que no voy a poder desbloquear el... Hasta que no tenga 150 no voy a poder desbloquear la reliquia... La reliquia esta no, la grieta temporal. Violeta esta. Pero podemos ir al váter. Infernal. Y luego al final, final. Y también tenemos que hacer... Ruptura temporal los han llamado, no me parece un mal nombre. Podemos hacer estas dos también. Pero el inodoro infernal. Este de supuestamente era el tercero y lo vamos a hacer el último, pero no pasa nada. El váter me ha robado el alma. ¡Oh, wow! No recordaba que había evento, claro. Todas las cañerías se están yendo a la idem, a la porra, a la mierda. Oye, ¿te metes en mi manzana aunque estés inquietado? Por saberlo. Ah, sí, vale. Eso sigue funcionando. Porque no sé si es el mejor momento para explorar. Quería a lo mejor haber explorado. Pero parece que no es el mejor momento. ¿Esto cuándo ha llegado aquí? Porque si os fijáis, en los árboles tienen plataformas y hay muchas cosas por ahí arriba. Este bosque lo estamos explorando bastante bien poquito. Hay muchos coleccionables. A lo mejor podríamos explorarlo en el modo online después. Y así conseguir coleccionables que nos falten, porque tampoco hay nada realmente obligatorio. Ah, perdón, que esto es el jefe. Ah, pensaba que a lo mejor podía romper esto. Podríamos explorar el bosque ya más en profundidad en multijugador. Y así consigo cosas. ¿Te podía pegar? No te puedo pegar. Tenía que recordarlo. Ahora está abierto. Ok. Ah, eso quema. Me tiran rosas. Vale, ya. Con las culas. Se me ha olvidado cogerme del gancho, ¿será posible? Prefiero hacer el monster. La música de los jefes es muy buena. Este es un remix, de hecho, del tema principal del juego. Nota mental, hay que coger la manzana. Ven aquí, manzana. La he tirado como el culo, pero ha colado. No coger las cosas malas, solo bueno. ¡Auch! Ok, ok, tranquilidad en los medios. Nadie la ha fastidiado, es mentira. Hacerte esto con un solo toque... ¡Ay, mierda! Te has quitado la... lo de arriba para poderme transportar más rápido. Me he querido enganchar al gancho y ya no había gancho. Pero mira, cargan una fruta súper gigante. Puedo andar, no, desde la primera. Las escaleras son para los perdedores. Habiendo doble salto y deslizamiento y otro salto más. Oye, vale ya. Uf, menos mal. La estaba liando un poquitín. Contrato completado. Ah, lámelo.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Es tentador, mira lo brillante que es y burbujeante, seguro que sabe a menta. Bueno, venga, vamos. Es Mountain Dew. Entonces normal que te mate. Es malísimo para la salud. Se me ha olvidado leer el diario con lo del cartero, con lo de ser cartero, mierda. Que a lo mejor hubiera dicho algo bueno con lo del, con lo de las cartas. Día 14. Un inodoro. ¿Por qué hay un apestoso, estúpido, asqueroso inodoro en el bosque? ¿Y por qué tengo que encargarme de algo tan apestoso, estúpido y asqueroso? El Snatch es un idiota. ¿Por qué tengo que hacer esto? No quiero tocar un inodoro. ¿Cuántos dineros tengo? 16. No he recolectado nada en el jefe, claro. Necesitamos recolectar dineros, porque esto está completado. Debería ir a hacer el jefe final, pero no voy a ir todavía. ¿Por qué? Si voy al pozo subcom puedo explorar libremente. Hay que hacer dos cosas de estas, de taca y plataformeo. Y te dan una pieza y eso. ¿Está claro? Pues ya está. Y lo que es más importante, a moto. Y piezas. ¡Ah! Estas cosas para subir a los árboles. Estas cosas te hablan. Pero te dice cosas inquietantes, como si, me ha dicho así como, eres nueva, y como no había visto un cuello así o algo así por aquí nunca, y cosas así. Que... ¿Para qué subí yo aquí? ¿Dónde está la siguiente plata? Ah, vale. Que no la veía. Pero por los árboles hay mucho plataformeo. Y muchas cositas que conseguir. Como por ejemplo esto. Vale, otra reliquia que no puedo... que no puedo poner. Vale, ¿cómo llegaba para allá? Qué buena pregunta. Vosotros bajad un momento. A algún sitio me llevaréis. Bajéis mucho más de lo que esperaba. Yo creo que por aquí no es. Plataformas, necesito plataformas. ¡Oh, no puedes cogerme! Tengo el poder del parkour, eso está cerca. He dicho que al final íbamos a explorar el bosque este en el modo online, ¿verdad? ¿Verdad que lo he dicho? No lo estoy haciendo. Pues... Mira qué bien. Creo que tenía que quitar el hielo este con una bomba, pero estoy entrando por el lado incorrecto. Llega, me vale. Estoy haciendo las cosas al revés. Y es más complicado. Voy a cargarme el hielo ese. Súbete a la plataforma que te quieren comer. Vale, perdón. Ya estoy. Justo por aquí no era. Si me pongo la máscara esta, a lo mejor no me hace falta esperar a las tontunas estas. Llévame a tierra firme, por favor. Uf, no voy a llegar. Esta vez me has podido, manos.
Pues por dónde es el camino. Quiero volver a tierra firme, no pido tanto. Ajá, por ahí. Ya lo veo. Menos... ¡Ah, mira! Y aquí puedo desbloquear más partes del bosque. Pues mira, esto lo dejo ya hecho. ¿Queréis cuántos cuadros? Dos cuadros. Aquí tengo un cuadro. De un... Vamos a decir que es un pingüino. Y el segundo cuadro está para allá. Había muchos pons ahí arriba. Lo bueno es que si consigo los pons... Qué fallo. Si consigo los pons ya lo dejo hecho, aunque tengo 42 nada más. Puedo hacer también el Time Rift de este mundo, el lila, que es el importante. Y digamos que el mundo se quedaría completado, aunque me faltan bastantes cosas optativas por ahí que coger. En los Time Rift no hay pons, ¿verdad? Eso va a ser un problemilla. Vale, me las he apañado para llegar al Subcon Well otra vez. Al pozo Subcon. Quita mano. Y el pozo no es irse de aquí. He ahí el dilema. Ah. Fíjate que no había visto nunca los colgados. Y ahí va más de uno. Vale, ya estamos fuera de aquí. Aún así no he abierto esa parte. La abriré después. Pero es que mira, hay cosas que brillan y me gustan las cosas que brillan. Mientras pueda ir a tres partes en particular así importantes, a dos partes en realidad. Me vale. No tengo la moto. Brum. A ver. Este no es uno de los sitios. Este es uno de los sitios. Casi seguro. Necesito ir a las grietas dimensionales. Aquí estás. Pero antes dame los pon. Suficientes. Tengo 61. Poco a poco van sumando. Tubo. Y lo haré en moto. Ok, las rojas eran malas. Ahora me acuerdo. Pero aún así podías apoyarte un poco en ellas. Me parece que en moto no la voy a poder hacer. Pues tengo que hacer doble salto y pierdo la moto al hacer el doble salto. Pero ahora sí, moto. Esas son tus normas, no las mías. ¿Quién necesita ganchos? Vale, yo necesito ganchos, ahora sí. Au. Pero a lo mejor no necesito ganchos, espera. ¡Ah! Mierda. Casi. Vale, vamos a hacerlo bien. Más fácil. Usando las cosas que el juego me dice que utilice. Pero es que yo quiero no usarlas. Tan malo es mi crimen. Querer ignorar lo que el juego me dice que haga y hacer yo lo que me salga del nardo. Pero me voy a saltar una de ellas. Eso sí, por lo menos. Un poco de concesión.
ven aquí. No recordaba esta pieza que estuviera así colgando. Te pillé. Me gusta vivir al límite. Importante. Creo que han puesto más cosas aquí con el DLC. Este color es básico. ¿Había un gancho debajo de una plataforma? Sí, no sé. Otra vez. Una estrella. Pero es que más estrellas es más mejor. Otra vez. Bueno, pues tendremos que quedarnos con esto. Ahora, no lo voy a equipar. Bueno, es Mafia Town. Venga, sí, equípalo en Mafia Town. Ya hemos ido a Mafia Town muchas veces, ya hemos escuchado el tema muchas veces. Es un tema distinto, instrumental para Mafia Town. ¿Por qué no? Equípalo, pero no tengo por qué estar contento con ello. ¡Ah! Oh, pero vosotros no os he visto todavía. ¿O sí? ¡Claro! Esos son los que manejan los remixes. Si quiero quitar o poner remixes, me aparece en la banda. Que aún no hemos visto. ¡Me cago en! No tenía que haber cogido el remix, si es que lo sabía. Pero bueno. Pieza temporal detectada. Al pozo de nuevo. Tú estabas... Ah, sí, en esta parte. Que definitivamente sé cómo llegar. 100% estoy seguro de cómo llegar para allá. Absolutamente. Y es... por aquí... no. ¿Tal vez? Está cerrado. Es por allí adelante, pero está cerrado todavía. ¿A quién tengo que matar para que se me abra eso? Espera, ¿es por ahí seguro? O por ahí. Que aún así sigue estando cerrado. Creo que es por ahí. A ver. Darme un segundo. ¿Tú estabas aquí todo este tiempo? ¿Qué pasa, chica? ¿No sabes a dónde tienes que ir? Nunca había hablado con él. ¿Aquí? Debes estar limpiando el pozo, niña, hasta lo más profundo del pantano. Pero es suficientemente grande para que siquiera una cosita pequeña como tú pueda verlo. Para que siquiera, para que... sí. Intenta no caer y golpearte la cabeza allá abajo, ja. No estoy haciendo esa misión. Déjame a mis cosas. Eso puedo hacerlo luego. ¿Dónde están los bichos infernales que quieren morir? Y yo estoy más que dispuesto a ofrecerles una muerte rápida e indolora. Pero no puede andar muy lejos. Hola, hey, vale. Esto me llevará hacia mi objetivo. Vosotros, me estáis cerrando partes del bosque a las que necesito ir. Por motivos. Entonces... arreando que es gerundio. Ah, necesito esa manzana. Almas perdidas que me quieran inmolarse. Ah, aquí. Voy a matar los pájaros de un tiro. Que te cocines. No te resistas, métete en el fuego. Y otro ahí arriba. Pues tú, otra vez. Pero matarte a ti, ¿de qué me sirve? Absolutamente nada. Buen trabajo.
Espero no haberla fastidiado de alguna forma. Tengo cuadros. Tomar cuadros. Un momento. Esto no le gusta ahora. Quemar a la gente. Un momento. Ahora que lo pienso, no me hace falta matar a esos bichejos. Aunque ya que estoy comprometido ya los voy a matar porque la pieza, no sé si la veis, está ahí arriba. Justo delante mío es donde está el Time Rift ese. Es esa cosa azul que se ve brillar por ahí como un poco rosácea. Pero ya me pensaba que lo tenía que matar, así que ya los voy a matar. Y no porque lo disfrute de ninguna forma, porque me lo han pedido. Me hace falta por motivos. Pero ya se queda el bosque abierto y luego ya lo podemos explorar libremente, que hay muchas cosas que coleccionar. Vale, el siguiente cuadro está ahí arriba. Y otro está donde Cristo perdió la zapatilla, vale. La pregunta es cómo subir ahí arriba y la respuesta creo que va a ser por aquí. No, madre mía, casi la lío. Pero muy fuerte. ¿Qué hay por ahí arriba? ¿Creéis que podré encestar desde aquí? No. Tendré que volver a subir. ¿A dónde tiran las cosas? Vamos a llevarnos bien. Cuadro, arde, me vale. Y el siguiente por ahí arriba. Pero no veo un pijo. ¿Cómo puedo poner cámara en primera persona? O alguna cámara en absoluto. Está ahí en ese árbol. Vamos a golismear. Tú tienes cosas que quiero, pero por ahora me servirás como plataformeo. Hay que ir por ahí, que parece que ir por ahí, vale. Y ahí está el Time Rift, así que tenía que venir por aquí de todas formas. Luego ya esto lo limpiaremos en el online, si puede ser. Tú, anda, que me hagan de metes. ¡Cuñe! Ese cofre lo quiero. ¡Au! Arte. Vale, bichos limpios. Creo que no quedan más bichos de esos en todo el bosque, por suerte. Así que ya podemos acceder a todo. Pero ahora sí voy a hacer lo que hemos venido a hacer aquí. Que es conseguir pons mientras hacía todo esto, pero no tengo suficientes. Aún me faltan 50. Y eso es malo. Hijo, no te estaba viendo. Muere. A ver. Es que voy a ir para allá ya que estoy. Porque puedo abrir esa cosa. Y así no doy 20 vueltas. Y es un token. Y un token es un token. Y un token es igual a bueno. Ah, por un pelo. Necesitamos pons. A ver si en el jefe me dan pons, pero creo que no. Vaya, perdón. Ah, es cierto. Tengo que utilizaros. Vámonos. A un mundo de fantasía e ilusión. Muchas cosas de utilizar esto de aquí.
fácil y sencillo. Me pregunto si en el modo online... ¡Au! La gente que jugó el otro día, que estuvo el otro día en lo del modo online... ¿Ha investigado si hay algún menú o algo para acceder a cualquier nivel en el modo online? ¿En lugar de tener que ir todo a mano o algo así? ¿Alguna forma fácil de acceder a cualquier nivel? Porque, por ejemplo, si dices... Queremos hacer este Time Rift en concreto. Tenemos que llegar hasta él, todo el mundo y todo eso, organizarse... Porque me parece que en el tráiler se veía como un menú en el que se podía elegir a dónde quería ir cada uno. Como para ir directamente, pero... Aquí yo no lo he visto. Cuando jugamos el otro día. Por tener las cosas un poco ya medio organizadas, si puede ser. Está una votación ya, pero ¿dónde y cómo se hace eso? Porque no lo vi el otro día. Ninguna opción. De, vamos todos a no sé qué sitio. Y ya está. Esto va a dar la vuelta. Ah, no. El otro día igual a ayer. Ya, pero ayer era otro día que no es hoy, ¿no? Es técnicamente correcto. ¡Ah! ¡Mierda! Querer atajar no fue la solución. Ya, porque tú fuiste quien eligió el nivel... Pero elegí el nivel entrando a él manualmente, yendo al sitio, y todo el mundo tuvo que ir al sitio. ¿No? No sé. Vale, me pregunto una cosa. Con la moto saltas ligeramente más alto. ¿Se podrá? ¡Oh! No, no se puede. Vale, necesito suicidarme varias vidas para hacer el imbécil. Y ahora ya lo hacemos de verdad. Ok, esta no era tampoco la buena mierda. ¿Es mi primera muerte? ¿En un Time Rift de estos, así al azar? Qué triste. Me ponen en el último checkpoint aún así. ¡Wow! Mucho más permisivo de lo que esperaba. Mierda. Quiero usar la moto, pero el juego no me deja. Vale, esta es la buena. Si no tiene ninguna dificultad, pero es que quiero usar la moto. Y no hacer lo que el juego me diga. ¿Quién necesita plataformas? Yo no necesito plataformas. ¡Plataformas las necesito un poco! Bueno, vale. Esta sí. Vamos a hacerlo normal. Y aburrido. Como la gente normal. O, alternativamente, no, aunque sea puedo recortar un poquillo, porque si hago así... ¡No sale la X, mierda! Venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos! Ahora sí. Esta es la buena. Forma de alargar las cosas tontamente, pero merece la pena hacerme caso. Escaleras, ¿te lo puedes creer? ¿A qué nivel hemos llegado de degeneración? Pudiendo hacer saltos e intentar llegar sin utilizar plataformas. No me arrepiento de nada. No, un momento, ¿otro remix para la misma partida? Nada de eso. Dame cosas nuevas. Esto creo que cambia el sombrero de hielo por un sombrero de Papá Noel. Es interesante. ¿Lo cogemos o probamos al azar otra vez? Hay un regalo rojo, que creo que son los más raros. De vez en cuando lo he visto salir por ahí. Una siguiente. Sombrero. Siguiente. Ni para ti ni para mí. Para ambos. Al final no tenemos más... Ah, sí, es el de hielo, de equipar. Al final, nos hemos quedado como estábamos. Que vayas al cuarto mundo, yo creo que no. Y además queda raro así en blanco con los colores que tenemos, pero bueno.
No tengo suficiente spons, así que tenemos que ir al jefe, pero bueno, ya desbloquearemos la cosa de desbloquear luego, el Violeta. ¡Tu contrato ha expirado! La canción esta es muy buena. Nadie se imagina lo que va a ocurrir. Nadie en absoluto. Pero aún nos queda mucho bosque que explorar, luego lo exploraremos porque este mapa es grandísimo. ¡Qué fácil! Espera, niña, ¿recuerdas cómo el antiguo contratado consiguió que su cabeza se desprendiera? Eso no fue una coincidencia, se desprendió en el momento que dejó de serme útil. Y adivina quién más acaba de volverse obsoleta. Así es, tú. Possessed outhouse isn't bothering me anymore, and all those contracts of yours are tidied away. I don't need you around. Y ahora que esa letrina poseída no me molesta más, y todos esos contratos tuyos están completos, no te necesito más por aquí. Besides, you didn't think I was gonna let you keep all these time pieces, did you? They fell in my forest, kid. They belong to. Además, no creerías que te iba a dejar tener todas esas piezas temporales, ¿verdad? Cayeron en mi bosque, niña, me pertenecen a mí. Ese sombrero es mío. Aunque no era el que estaba usando, pero vale. De que veas lo que soy capaz, niña. Dile adiós a esa pequeña cabeza tuya. Aunque honestamente... Oh, la canción. ¿Hace falta que sigas leyendo las cosas? Estando en español ya el texto. Es una cosa que me pregunto. Probablemente estés esperando que me vuelva azul, ¿no es así? Lo siento, niña, el azul no es mi color y creo que se me hace invencible, ¿eh? ¡Qué mal! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres un poco azul ya de por tu cuenta, pero vale. Espera, ahora viene la parte. Mierda. Eso le debió golpear, te da una oportunidad. Es un poco. O sea, no puedo bailar. Ni besar. Ni. Au, mierda. Joder. A veces me despistan otro efecto especial. Así es como te ves. Eres una idiota. Quiero bailar, pero no puedo. Au. Le he podido pegar. Supuestamente no le puedo pegar hasta que no me dice esta frase. Ups. ¿Me acabas de pintar de azul con mi propio ataque? Esto no puede contar, ¿verdad? Seguro que esto no cuenta. Eso fue suficiente hora de morir. El caso es que ahora le puedo pegar. Pero lo he spoileado porque le he pegado antes de que diga la frase de que esto no cuenta, ¿verdad? Ahora... Bueno. Ahora le puedo pegar.
No sabía que podía apuntar ligeramente hacia abajo. Pero el ojo que guiña es el que le puedes pegar. Oh, oye, por cierto, debería pegarte. ¿Por qué estoy dándole como para abajo y me estampo contra las paredes? Que no me tengo puesto lo de no estamparme contra las paredes. Por eso a veces me quito la moto, que debería quitármela. Para no estamparme contra las paredes. Ups. Ahí va, sí. No puedo ponerme chapitas de todas formas porque me ha robado el sombrero, será desgraciado. Necesito mi sombrero para no estamparme contra las paredes, que me gusta mucho deslizarme. ¡Hola, chicos! Casi la lío. Devuelve mi gorro. Querría bailar, pero no puedo. Odio estamparme contra las paredes. Ah, ya no dices la frase. Ah, pero no te puede pegar el golpe gratis que te pegué antes. Derecha. ¿Sabéis qué ha pasado esta vez? Se ha bugueado porque me ha guiñado el ojo cuando estaba haciendo esto en el aire. Vaya por Dios. Cómo me gusta cobrar. Cuando estaba haciendo esto en el aire y me he quedado como volando y he recibido un golpe gratis. Ok, vale, esto ya está feo. Vamos a hacerlo en serio. Esta es la buena. Las anteriores eran de mentira. Eran de prueba. No tenéis pruebas de lo contrario. Pero este golpe me cuesta, no sé por qué. Más que otros. ¿Cuánto se aprende un jefe nuevo en el Miyakuza, en el DLC? Que ni que te meta. Esa no era la respuesta. Meterme a cobrar. ¡No! ¡Loca! Derecha, esta vez no estoy volando. Puedo pegarte, no me lo puedo creer. Derecha. Hijo puta, no salgas debajo mío, que entonces no te puedo esquivar. Vale, a lo mejor sí que debería tú, pues tranquilidad en los medios. Gracias por no irte. ¡Wow! Le quedaba muy poco las otras veces que he muerto. Pero la impaciencia me puede. Ahora me lo he hecho perfecto. Bueno, no, cura un par de veces. Me siento tan débil. Uf. Por favor, ten piedad. Si me sigues hablando, no puedo matar. Por favor, toma asiento. Todas estas piedras temporales que hay en mi bosque son mi propiedad. Así que hagamos un trato, señorita. Tú te largas de mi bosque y nunca nos volvemos a ver. ¿Cómo suena eso? Como un trato. No te agrada, qué mal. Tú no tomas las decisiones aquí. Mira, incluso lo haré más fácil para ti. Vete, solo vete. Las siguientes partes del bosque están disponibles. Nada de eso, solo vete, por favor. Coge toda tu mierda y lárgate. Pero claro, la parte de imagen no la pueden traducir.
aparentemente. Ahora lo único que queda es que lo firmes. Sí, vete, vete. No lo pueden traducir. Quédate y pásalo bien. ¡Sé bueno! Todo. Las partes del bosque, todas. Sonrisas. Quédate. Sé mi mejor amigo para siempre. Sabes que no es así como funcionan los contratos, ¿verdad? Te estoy dando una oportunidad para salir, niña. No hay trampas ni cláusulas, en realidad dicho, esta vez. BF es lo de mejor amigo para siempre. ¿Qué tal si te devuelvo tu alma? ¿A eso que te vayas? Recuperaste tu alma, te sientes aliviada, energizada y solamente la cantidad normal de vacía. Sí, no, hola, ¿estás ahí? ¿Por qué no dices nada? Eso te iba a comentar, ¿por qué no lo pones en Spanish? Ya está en Spanish. Pero claro, hay cosas que no se traducen. Porque son imágenes y no lo pueden traducir de la misma forma y... Esto ha salido hoy, literalmente, la traducción, yo creo. O ayer. Eres todo un personaje, ¿no? Y una negociante difícil. Bien, endulzaré el trato para ti. Es verdad, eso, quiero eso. No me acordaba que estábamos buscando eso. Aquí, ten mi última pieza temporal. Si continúo viéndote por mi bosque tras esto, estaré muy decepcionado. Devuélveme el sombrero, no puedo sacarte la lengua, será desgraciado. Dame el sombrero. Anda, y vete por ahí. Firma el contrato, ya está firmado. Mierda, se me ha olvidado... Ah, no, pero si veo el diario después de las piezas del tiempo, creo que no pone nada. No sé. Pero esto sí que me interesa. Día 15. ¡Este tipo! ¡Ha usado estúpidos trabajos y trata de traicionarme! Lo derroté y ahora solo quiere que me largue, pero también... Como que no puede convencerme, así que me da igual. Vamos a lo que importa, que es a grabar pinículas. Ah, espera. Y creo que tengo varios tokens, así que, oye, monedas. Mierda, no llego. Dame premios. Premios. Demasiado genérico. Premios. Premios. ¡Yuhu! Este es mejor. Porque es 3 estrellas. Perfecto. El paraguas tiene 3 stickers ya, pero bueno, no se los voy a equipar, los equiparé cuando sepa, cuando me digan algo, porque a lo mejor en lo del Nian Kuza este me dicen para qué sirven. Lo tuyo tampoco lo puedo comprar. A lo que íbamos. Estábamos grabando películas y esto sí que es importante. Ah, y tampoco hicimos la esta temporal. ¡Ah! ¡Juego! ¿Por qué odias mis pons? Reparar el stand. No tengo suficiente. Me piden 150, pero es que también me piden 150 aquí. No sé tener dinero.
La carrera del tren, que era Train Rush en el original. Go on in. We're getting ready to shoot the biggest action movie in bird history. Vamos, entran, estamos preparando para rodar la película de acción más grande de la historia de las aves. La película va a ser la bomba. Esto digo bomba de buena manera, pica cuellos. Raramente literal. Porque peck sería picar y neck es cuello, pero es raro. Claro que no significa nada. Así que bien, pero verlo en español lo hace extrañamente raro. No lo quise traducir como picar cuellos o algo similar porque... Claro, es que no significa nada, pero es que tampoco significa nada originalmente, pero sigue siendo raro. Toma. Pues pica cuellos es... O sea, no me parece realmente mal, pero sí, pero no sé. Vale, y no se laguea el... Por fortuna no se laguea el tren, así que eso está bien. ¿Acaso hoy cargamos más explosivos de lo normal? ¿Qué firmaremos hoy? No hay paradas en el horario. No puedo comprarte cosas, tengo que ahorrar, aunque por curiosidad. Y lo pienso hacer. Vale, pero estas son todas malas. Y no tengo dinero, así que no. Más que no tengo dinero, por otra cosa. Espero que el doblaje de hoy no se atrase. Vamos. Perdón, tengo que mantener pulsado. Oye, muchachita, escucha, tengo malas noticias. Y esa palanca que acabas de tirar comienza o da comienzo a la secuencia de autodestrucción del tren. Y no es una broma, va a estallar. Es una película con intensas escenas de acción, y eso es lo que vamos a hacer. El tren va a explotar unos cuantos minutos. Pero puedes salvarnos a todos, muchacha. Tienes que llegar al interruptor de la parte delantera del tren para apagarlo. Y más te vale que llegues a tiempo, está bien, no me importa la seguridad de los búhos o la tuya. Pero no se te ocurra dejar que mi tren estalle, es mi bebé. Las cámaras están rodando, y aquí es cuando te apresuras. Vamos, cambio y fuera, y por eso solamente puedes acceder a este capítulo ahora. Porque necesitas el gancho. Para activar la autodestrucción del tren. Tengo que ir a por algo de beber. Ahora vengo.
Weldum, estamos condenados. Creo que ahora es un buen momento. Tienes relojes que te aumentan la cantidad de tiempo de todas formas. Espero que haya un poco de tensión de verdad. Mierda. Correr. Moto. Necesito ese tiempo. Esta vez no es coña. Au. Hay una bomba en el tren. Y la banda tocando. Merece la pena. Esta escena mola mucho jugarla la primera vez, porque van pasando cosas cada vez más ridículas. Estamos perdidos. Y la banda sigue tocando. Vale, a lo mejor me lo he puesto demasiado complicado, pero no. La han tocado como el Titanic, sí, pero más ridículo. Y fuego y todo. ¡Au! Lo cogí de todas formas. ¡Auch! No hay de qué preocuparse, todo va bien, no me estoy fijando en el tiempo. Voy cogiendo el tiempo que aparece y ya está. Normalmente te sobra un huevo de tiempo. Por eso digo, va, vamos a que haya un poco de tensión argumental. No llego. Y cada vez más rápida según el tipo que quede. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, you made it! And in time! Lo hiciste y a tiempo! Look at all this raw footage we got! Look at how you're running for dear life! Mira todo ese material que conseguimos! Mira cómo estás corriendo por tu vida! Creo que. Si me hubiera sobrado más tiempo, hubiera conseguido mejor puntuación con el conductor. Ups, creo que voy a conseguir una puntuación de mierda. Oh, what? We did it in the name of cinematography. And to beat that no good DJ Cruz. I bet he won't be able to make half the movie we just made. Ah, ¿qué pasa? Lo hicimos en nombre de la cinematografía. Y para vencer a ese bueno para nada de DJ Groups. Apuesto a que no puedo hacer una película ni la mitad de buena de lo que vamos a hacer. Bueno, lo he dicho como me ha salido los. ¿Cómo se toma una de estas cosillas que te gustan tanto? Te la mereces. Que haya pica cuello. Guay. Creo que me hubieran dado puntuación extra por el tiempo, no lo sé.
Un segundo. ¡Ups! Toma, 4 puntacos. ¿Queréis que lo repitamos tomándonoslo en serio? Porque es que va a ganar DJ Groups por huevos. Por querer hacer el monger. ¿Qué hacemos? ¿Queréis repetirlo? A mí no me importa, me lo hago en un momento. ¿Quién queréis que gane? Está ahí la pregunta, porque la carrera del tren va a ser lo que lo decida. Y lo he hecho como para no conseguir una mierda de puntos. No podía evitarlo, pero es que vamos, está garantizada la victoria del otro. Os lo digo ya, con nada 100 puntos. Por suerte puedo desbloquearlo, pero no puedo desbloquear la otra partida que me falta. El gran desfile. Uf, el gran desfile tenía su chicha. Vamos. La música también. Espera un momento antes de hablar. Porque ahora lo hago hiper mega rápido, si la música no es tan rápida aquí, da igual. Hello, darling. Welcome to the largest studio set you'll ever see. Hola de nuevo, mi querida estrella. Bienvenida al set de películas más grande que te puedas imaginar. We're about to start recording the big parade, the movie that'll take the breath away from audiences worldwide. You'll be the star, as always. Estamos a punto de empezar a grabar el gran desfile, la película que hará que la audiencia de todo el mundo se quede sin aliento, y como siempre serás la estrella. For this movie, we'll need to use our special prop. It'll pop out at the very end. Para esta película necesitamos nuestro accesorio especial. Saldrá justo al final. Hey, darling. Your current outfit really isn't fit for a parade. Can you go over there and get dressed? Pero cariño, espera. Que lo que hayas puesto ahora mismo no queda bien para un desfile. ¿Puedes ir para allá y cambiarte? Este traje, bueno, un puñado. Creo que se puede desbloquear en el primer DLC y no sé si lo tengo o no lo tengo. El traje de desfile. El líder que esta ciudad necesita. Great, darling. Don't worry, this movie is really easy. Keep moving around and the band will follow you. Just don't bump into them. Cariño, todo es genial, no te preocupes. Esta película es muy fácil. Solo tienes que moverte por la ciudad y la banda te seguirá. Ten cuidado de no chocar con ellos. Keep an eye out for goodies. The audience loves a good parade. And will throw treats your way if you get near them. Y mantente alerta por las golosinas. Más bien dicho por... Bueno, sí. A la audiencia le encanta un buen desfile y te regalan dulces si te acercas. En realidad te arrojan vida o bonos. El desfile durará un ratito. No hay manera de acelerar la cosa. Te avisaremos cuando tengamos suficiente material. No pierdas el espíritu. La música. Buena suerte, cariño. Y ahora andas así. ¿Por qué no se oye la música apenas? Ahora sí. Y no puedes caer al suelo. Básicamente el suelo es la muerte. Pero vamos a conseguir puntillos. Aunque está garantizada la victoria de DJ Group, vamos. Ah. Los símbolos, si te acercas a la gente... Ok, mala idea. No tengo puesto lo de no estamparme. Gracias, equipo. Si te chocas contra los de tu banda, pues te hacen daño. Pero puedes conseguir emblemas de DJ Groove si te acercas a la peña y lo estoy haciendo fatal. Pero vamos, peor que la otra peli no la puedo hacer literalmente. Así que sin problema. Te pueden dar vida o te pueden dar... caras de DJ Groove si ya me he perdido un par. Pero bueno, esta vida me hará falta. Me has parado... en un momento muy malo. ¡Eso de hacer volar el techo en esta película! Cariño, pues encender las pirotécnicas, no tenéis gente para eso. Uf, qué suerte he tenido ahí. Pero estos imitan todos tus movimientos, vamos, como si fueran...
fantasmas detrás tuyo y también te pueden pegar cuando estás haciendo esto. Y no lo he hecho suficientemente rápido. DigiGrus, deja un momento, gracias. Solamente hace falta pegarlo una vez, ¿verdad? No hace falta que le pegue 27 veces como estoy haciendo. Eso va a ser bueno saberlo. Me puedo cambiar de sombrero, pero prefiero no hacerlo. Por ir con el de velocidad para hacer los saltos mejor. Vale, solamente hace falta una vez. Ah, mira, ha cambiado un poco el ritmo. Cuando están los fuegos artificiales no puedes aterrizar en ese tejado o te quitan vida. Suele salir un contador de 3, 2, 1, como se ha visto en el vídeo ese. Aquí estoy a salvo. Justo ahí no puedo ir. Y ahí abajo tampoco. Tienes que aguantar. Es una de aguante. Pues tienes que moverte constantemente por si no te pillan los de la banda. Y si puedo coger cositas de mientras, mejor. Esta es complicadilla, pero no sé, si manejas el movimiento bien, pues hala. Estás por aquí rumiando. Estás como las cabras por ahí en los edificios. En los tejados. Pero vamos, tienes que tener más o menos un control de movimiento relativamente bueno para hacer bien esto. O sea, para hacer este nivel siquiera. Bien, como me gusta liarla. ¡Mierda! Eso es una encerrona muy grande. No lo había visto. ¿Se han quitado ya los fuegos artificiales? This movie needs more action. Darling, turn on the cannons for the big fireworks show. Hasta por la defaltación. Cariño, enciende los cañones para los shows de fuegos artificiales. Voy. Primero, tu cara. Me lo han quitado, había un tío aquí que me iba a dar premio. ¿Podré subir? No. No parece que se coma FPS, me da miedo esta partida como tiene tantas cosas. Pasando a... Ah, por cierto, los fuegos artificiales son misiles que me persiguen. Porque, ¿por qué no iban a ser misiles que me persiguen? Necesito una de vida. Mierda, también es casualidad. El misil. No sé si es la electricidad o el misil. Los puntos de guardado son cada parte del nivel, ¿no? ¿Empezamos? No, sí. Están los fuegos artificiales ya activados. Digo, wow, me han vuelto a iniciar. No me han vuelto a iniciar. Sí, ya sabía yo, si digo, alguna vez la fallé. Pero aún no. Qué perfección de profundidad. Pero aún no estoy en la parte de tener que activar los cañones. No voy a llegar. Cagüen. No me des la vida, no la quería aún. La electricidad ha podido ser, seguramente. Si me quedo cerca de uno de los interruptores, cuando pase el contador, lo activo y ya está. Y aquí creo que no salen fuegos artificiales, así que puedo dar vueltas aquí con un mamarracho. Además, mira, gratis. Venga, actívate de una vez. ¡Acción! Y eso. Mira, lo estoy al lado campeando como un desgraciado.
Se nos ralentiza el misil, madre mía. Digigroups, gracias. Y ahora hay que aguantar un poquillo y ya es el final, pero esto va súper rápido. Pero ahora me persiguen múltiples misiles, lo cual siempre mola. Aún así, no sé, me gusta la música, es que nada más que con la música ya merece la pena. Mira, los dos misiles, tío. Uff, y los... y el suelo en lava. Y no te puedes quedar parado. Es un caos. Tranquilidad. Mierda, al final mandar. Matrix. Hora de la sorpresa al desfile. Ven y tómala, cariño. Ya llevamos 23 con la tontería. Dos. Solamente técnicamente. Aún así, 200 puntos por ella. No por tanto. La diferencia no ha sido tanta. Si hubiera hecho bien la carrera, hubiera ganado el conductor, pero con diferencia. Con diferencia. Me han dado poquito porque solamente he conseguido dos cabezones de estos. Pues... podemos ver el final o... tenemos que hacer varias de estas antes de ver el final. Un momento. Ah, no, digo, el final no está desbloqueado, sí que está desbloqueado, sí. Esta la podemos hacer y esta es súper fácil. Vamos a hacerlas. Esta está en asesinato, en el Búho Express lo han llamado. Tiene sentido. Oh, no. Tengo que esquivar a la inteligencia. Tengo que esquivar a los de Co. No. Did you notice un but if you had a pet? What do you think the name of your pet's childhood? No, no. No quiero hablar con nadie. No estoy para nadie. He vuelto a perder el framerate, pero sí. Me ha cambiado la configuración. No. No importa, no vamos a volver aquí. Ignorarlo. Ignorar que se pierda el framerate ese nivel. Paso de volver a tener que reiniciar todo. Ya está, ya se ha ido ese horrible, horrible nivel. Ya no podrá herir más a nuestro framerate. Anda. ¿Por qué sigo yo con el casco este? ¿Está de alquiler? ¿Pero lo sigo teniendo? ¿Esto no es normal? Ok. No me parece mal, de todas maneras. Aunque el traje llevo el normal, pero llevo el gorro que supuestamente es de alquiler. Oye, no tires cosas. Mal educado. Uy. Mierda, vuelve. Ay, mierda, el primer botón. No te vayas. Sí, yo creo que podía haber llegado. Bah, pues sea mejor que no lo intente, que luego los experimentos no funcionan. No quiero cambiarme de sombrero para no perderlo. Por ir con esto de la banda.
Arreglado. Y ahora sí que no tenemos que volver a ese nivel nunca más. Podremos conservar todos nuestros frames. Y más importante, premios. Este cambia al del zorro. Pero solo tiene una estrella. Son muy pocas estrellas para mí. Mierda. Otro. Cagüen. Pues ahora tenemos que ir de verde. Y se equipan las cosas. Salvo los remixes, lo equipo todo. Y acabaremos como acabemos del diseño del personaje. Quiero que acabemos como auténticos adefesios. Mira, sigo conservando el sombrero, qué extraño. Ah, mira, somos rubia. Ahora es rubia. Hombre, el mentolado este no es tan malo. Recuérdamelo, vale. Ya sé dónde está, en el desfile. Dios, qué puntuación más de mierda he hecho en el desfile. Por la muerte ha sido, creo que pierdo los niveles que hubiera ganado antes. Pero no hace falta ni que activemos el desfile. ¿Dónde está la cosa de estar? Estaba en alguno de los edificios de por aquí. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Sabes cuando llegas, cuando hagas el final te lo quitan? No. El sombrero este, normalmente, cuando terminas esta partida, te lo quitan y ya está. No es normal que mantenga el sombrero. ¿Lo habéis visto o me lo he perdido? Es que estas casas son un poco iguales. Era un tejado verde. Pensaba que era azul. Ah, ahí está, abajo. Pensaba que era más alto. La luna. ¿Esto es lo que yo pienso que es? Sí. Es el Time Rift. Que vas con la banda también. Así que mira, que conservemos el sombrero merece la pena. Porque vamos, tu. Ah, pero me pone el traje entero. A lo mejor ahora sí que me lo quitan después de esto. Pero yo creo que se había bugueado. Es un Time Rift, pero con la banda. Me pregunto si en multijugador aparecerán múltiples bandas. Lo dudo. Supongo que cada uno verá su propia banda, porque si no sería imposible. Pero imagínate que no. Lo que molaría. Que haya 27 bandas. Esta es horrible, esta es buenísima. Si es la que yo creo que es. Vale, me he pasado. Pero merece la pena para ver cómo se matan los búhos de la banda. No puedo hacer el deslizamiento aquí. Que ojalá. Si es la que yo creo que es, que esta es bastante larga, esta es muy buena. ¿A dónde estoy? Creo que me he perdido. Y creo que no es la que yo pensaba. He activado los botones, pero luego no he vuelto a subir arriba, vale. He ahí el problema. He vuelto aquí. Vale, ya sé dónde estoy, que estaba un poco desorientado. No sé dónde estoy. Algo falla, ¿verdad? He empezado aquí. ¡Ah! Ya veo dónde tenía que ir, la madre. Y ahora creo que va a ser demasiado tarde, porque... Joder, se ha movido la plataforma que justo voy a tener que utilizar aquí. Que ya no está. Se ha abierto un camino y estoy decidiendo ignorarlo.
pero muy fuerte. Menos mal que sí que puedes llegar. No sé por qué había quitado esta parte de mi mente. Ahora ya sé dónde estoy. ¡Guau! Como pollo sin cabeza. Pero sí es la partida que yo pensaba. ¡Guau! ¿Cómo es que no he visto el camino? No tiene importancia. Esta parte es que mola. Hacer así, ¿eh? Guay, va. Y subir. Por debajo de la rendijilla esa. Y ya está, fácil y sencillo y para toda la familia. Ahora sí. Dime que puedo llegar deslizándome, por si no me voy a suicidar otra vez. Gracias. Lástima que no suene música ahí especial por tener a la banda detrás. Que la banda mola nomás que porque te toquen la musiquilla. Dame algún premio bueno, cámbiame el color. Este quiere salirnos y no sabe cómo decirlo. Este color tiene pinta de ser más feo que para un padre gris y verde. ¡Vamos! ¡Papi, necesito unos zapatos nuevos! ¡Hijo perra! Eso ha sido por hablar. La parte de la roja me costó porque no veía las huellas. ¡Ey! Ya tengo 25, ¿eh? Está cargando, déjalo un momento. Ahora. ¡Alerta de intruso! Muy bien, estoy dentro, lo logré. Me he infiltrado en la nave de esa chica sin activar las alarmas. Si has activado las alarmas. Pero no estamos. Apuesto a que ha recolectado un montón de piezas temporales más de las que yo tengo. Ahora, ¿ella dónde las guarda? Pregunta. No puedo bailar. Mierda. ¿No sabes subir escaleras? Estúpida chica con su bigote. Había un mod para jugar con esta y así es fácil, si tiene los mismos movimientos. No tendrán que haber hecho muchos. ¡Bingo! Aquí debe ser el lugar donde los almacena. Hora de... manipular el tiempo un poco. O de liarla con el tiempo. Y ese mundo que nos aparece ahí, pero como no hemos ido al cuarto todavía, no nos avisan, es el mundo final ya. Como estoy haciendo todos los niveles sin saltarme ninguno, pero es que todos los niveles son distintos. ¿Quién quiere saltarse niveles aquí? Ahora está el mundo un poco más así. Pero ya se le pasará. Aunque podemos seguir accediendo normalmente a los mundos, así que no pasa nada. No estamos obligados a ir al mundo final, entre comillas. Porque sí, se acaba el mundo, pero hay películas que grabar. Creo que las rupturas temporales las voy a hacer después del jefe, porque tiene un poquillo de historia. DJ Grooves. Están ahí las fotos del primer DJ Grooves, sí. En la pared. Van cambiando detalles. DJ Grooves tiene la mejor puntuación. Confirmarlo como el ganador. Queremos que DJ Grooves gane. Queremos que DJ Grooves gane la partida, o sea, el premio. Si os fijáis al principio, no se me olvidó mencionarlo. DJ Grooves no ha ganado ningún trofeo de estos. Todos los ha ganado el conductor. Se veía en una mitad todos los trofeos del conductor y en la otra mitad todos los trofeos de plata de DJ Grooves. Deben ser los dos únicos que compiten.
O ganó una vez. No me acuerdo. Confirmarlo como el ganador. Su baile es un poco desagradable. ¿Estás seguro de que quieres que gane? Te pide confirmación. Y si era el conductor, me parece que decía otra cosa. Es como su voz es irritante o algo así. Sí. Capítulo 2, Batalla de las Aves, acto 6. La entrega de premios. ¿Por qué sigo teniendo el sombrero? Ok, voy a cambiar. Ya no lo tengo. Mientras no me lo cambiaba, lo podía conservar. Vaya, era un pequeño bug. Bueno, ya he vuelto a tener mi traje normal. Thank you, darling. Thank you. You secured our victory. We won the annual Bird Award Trophy. Gracias, cariño. Gracias. Nos asegura hasta la victoria. Ganamos el trofeo del Annual Beer Movie Award. ¿Eso no lo traducí? The conductor is probably awfully sour from his second loss ever. But don't worry, he'll come around. El conductor probablemente esté horriblemente amargado por haber perdido de nuevo, pero no te preocupes, lo superará. Anyway, we're all done here. No more movies until next year. Since you're so eager to get your hands on them, you can take my final movie prop as your last movie star favorite. Como sea, ya acabamos. No habrá más películas hasta el año que viene. Como siempre, estás tan ansiosa por ellos, puedes quedarte con mi último accesorio, como tu última paga, como estrella de nuestras películas. ¿Habéis hecho que pierda el conductor? ¿Qué esperabas que pasaba? ¿Que pasara alguna locura o algo así? Tonterías, cariño, tonterías. Así de fácil. Que sí, que iré al cuarto mundo en algún momento. El mejor jefe del mundo, vaya que sí. Mirad, las fotos están aquí, las del primer capítulo. El Annual Movie, como se llame, Award, fue falsificado. Fue un trabajo interno. El ganador sabe sobre el poder de las piezas temporales. Ha estado guardando una y va a romperla. La verdad yace enterrada debajo del estudio de los pájaros estos. ¿Qué sucede en The Deadbird Studio cuando nadie está por ahí? Destruye su coartada, muchachitas, y Lassie, con la voz del este, macho, del... O sea, la frase que dice siempre el conductor. Sí, ningún descaro. Era un trabajo interno. Ahora sigamos al primer capítulo. Quiero más gafas. Y la música cambia. No, mis gafas. Sigue habiendo una sombra misteriosa ahí de la explosión, yo creo que fue. ¿Veis? Mira, los trofeos son todos como de plata y hay uno de oro. Pero ya estaba antes de que ganara el este. Y en el rojo son dos de oro menos uno de plata. ¿No? Que ya no tiene para ir por ahí. Es verdad, ahí atrás había algo que coger. Voy a cogerlo. Se me olvidó cogerlo la primera vez.
Pero asalto al cactus y seguimos con la mano para arriba, que eso siempre es bueno. Sigue estando aquí esto, que no quiero ir a ello. Ah, y aquí hay otra moneda de... del Snatcher. Que tenemos que... Dame esa lana, dame la... lana de hielo, ya tenemos lo de hielo, pero bueno, cuanto más lana, más mejor. Que luego hay más sombreros que hacer. Tengo 14 de lana, creo que necesito 16 para el último. Si no recuerdo mal. Ahora, ¿cómo volvía yo de aquí? No, pensaba que a lo mejor llegaba. No importa. Ay, podía haber escalado el techo. Vale, nada. Que sí, que vamos. Tun, 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 tun. Antes, si os fijáis, estaba esto vigilado todo el tiempo. No podías entrar aquí ni de coña en el primer capítulo, de verdad. Vamos. No bajes tanto, si luego voy a tener que volver a subir. Y además todo esto que estamos viendo son partes del nivel a las que luego tenemos que ir. Que es lo más triste de todo eso. Hay un huevo de nivel aquí. No, vale. Y seguimos en modo infiltración. Oye, ¿dónde está la mano? Pon la mano. Uf, menos mal. Quiero eso eventualmente. Muchos de estos parecen facturas sin pagar. Tiene sentido, ¿no te recuerdas haber visto muchos cines en este planeta? Y destruir trenes probablemente sea caro después de algunas tomas. Eso era la vuelta, ¿eh? Parece que no tienes permitido pasar este punto, muy sutil. La música de este juego es muy buena. Ups, la voy a liar. ¿Quién necesita suelos? Nadie. Aquí siempre giro un poco la cámara porque la percepción de profundidad me traiciona siempre. ¿Eso estaba aquí antes? ¡Ay, mierda! Podía haber cogido esa lana. Mierda, voy a tener que volver. ¿Cómo entraba yo ahí? Ah, por ahí. Mierda. Vale, tengo que volver. ¡Yolo! ¡Uf! Necesito ponerme otra vez lo de no chocarme. Mejor aún, no era lana, es un token de estos. Acabo de ver que verdaderamente significa peck neck. Según la directora artística del juego, peck es fuck. O sea, joder. ¡Ups! Mierda. Pero bueno, como sustituto, ese, ya digo, insulto que no significa nada, pero que le da personalidad al juego. A ver, caja, vamos a llevarnos bien, gracias. Sobre todo al conductor. Agárrate a las cosas. Hazme ese favor. ¿Es que no te gusta el traje que te he puesto con los colores de mierda? ¿Es lo que intentas decirme? Porque lo comprendo, pero no es cosa mía.
Bien. Un momento, es realmente... Sí, no, tengo que ir por allá arriba, seguro. ¿Sabes qué? Voy a pasar de tu recomendación y voy a saltar normal, que va a ser menos arriesgado. Esta estantería está llena de películas de las que nunca has oído hablar. La cantidad de juegos de palabras de aves en sus títulos es asombrosa. Creo que había bastantes cositas escondidas por aquí. La etiqueta dice Chekhov's Guns. Pistolas de Chekhov. Ni idea si es referencia a algo. Casi no lo veo. La etiqueta dice Red Herrings. Esta caja apesta. A ver, esto sí que es un juego. Esto es un juego de palabras que no puedes traducir. Porque Herring es un pez. Red Herring es un pez. Pero además es como se dicen cuando pones una pista falsa en un sitio. Entonces esta caja apesta. Apesta porque los peces apestan. Apestan porque las pistas falsas apestan. Pero claro, ¿cómo lo traduces? O te inventas una cosa nueva, o ni lo intentas. Aquí siempre me pierdo, como parece bastante evidente, ¿no? Porque había que subir por algún sitio, pero la pregunta era por dónde. Vale, por ahí hay algo. Y para llegar ahí arriba, por ahí. No, tampoco. Esta parte me confunde y me desconcierta. La etiqueta dice MacGuffins. MacGuffins es un término para decir... Sí, elemento argumental, vamos... Importante solamente por el hecho de que tiene que haber un elemento que haga que el argumento avance. O que sea el objetivo, digamos, del argumento. Quiero llegar ahí arriba, pero puedo desde ahí, vale. No. Por aquí, tal vez. Vamos a suponer que sí, pero puede que no, no. Pero puede que sí. Vale, ya estoy. Y esto me viene bien. Tengo ya más de 150, tengo 190. Puedo comprar la movida esa. No me quiero saltar nada, que este sitio es traicionero. Mierda, me han visto suficiente. Uf, por suerte me han devuelto cerca. Vale, no puedo tomar atajos. Entendido, pero... Hay una cosa que me ha saltado por ahí atrás. Quieto, texto que leer. La etiqueta dice Ticking Clocks. Piensas en alguien que está avanzando y tiembla. Pero, ¿eh? O sea, como un reloj, lo que sea. Ahí arriba... Espera.
Aquí es para continuar, pero... necesito llegar a esto. No lo necesito, pero quiero. Más cosas es más mejor siempre, más coleccionables. De hecho ya tengo que tener lana suficiente para el último sombrero. Casi seguro. ¿A dónde vas? El agujero es caca. Mal. No toques. Podría haber pasado por atrás, pero... ¡mira! Ahora sí que carga. El otro día esto no cargaba bien. El efecto rojo de donde no tienes que pasar porque te ven los cuervos. Había demasiada salsa en la pizza. Jajaja. Espérate. Quiero ver porque estos podían decir la frase que pusiste por primera vez. Pueden decir lo del culo. Me parece que pueden decir lo del culo del este, de que pusimos la frase que pusiéramos en el tren. Un segundo, esto es importante. Mientras bailaré. Lo que pasa es que lo dicen al azar y se acaba de repetir. Deja de repetirte. Creo que podían decir la frase que decían en el tren también. Es como que cabrones. Tanto tiempo después se acuerdan todavía de la parte que pongas del cuerpo que te avergüence. Aunque a lo mejor como hemos entrado a ese nivel, a lo mejor se ha reiniciado la frase. Nada. Pasando. Ya me he cansado de escuchar. No has visto nada, nada en absoluto. Que no me he dado cuenta. Puede que me haya saltado un botón. Sí, ahí arriba. Vale. Hostias, aquí no hay nadie. Aquí no hay... bien. Por lo visto ayer se petaron los servidores del juego. O algo así, porque se metió muchísima gente al online, ¿eh? A ver si hoy va bien. Vámonos. Ah, mira, espérate un momento. Ah, ¿esto no estaba roto? ¿Juraría que esta parte no han cambiado? Ah, no, estoy pensando en otra cosa, nada. Sigue los pons. Si tú quieres. Ah, mira. El póster de la película nuestra. Ah, la de Picture Perfect, la de las fotos. Es una película dirigida por DJ Gruz con alguna chica. Ah, el de Big Parade. Pero sigamos haciendo parkour. Una cosa, ¿por qué quiero subir? Ah, sí, vale, que esto era medio secreto. Este es el dormitorio de... digo yo que el conductor. Pero claro, está al lado del camerino del... de DJ Groups. Entonces, ¿o es todo un montaje? ¿O qué pasa aquí? Ah, no, no era optativo. Si está aquí la cámara de fotos. ¡Llave! ¡Llave! ¿Por qué mi cerebro ha ido por cámara de fotos? No, es del DJ, entonces es todo un montaje. El DJ tiene trofeos a cascoporro, pero supuestamente el que gana siempre es el otro. ¿Qué está pasando? ¿O son de mentira? Una de dos. ¿Te parece que esta podría ser la cosa más llamativa y excesiva que jamás hayas visto? Tampoco parece que haya una manera fácil de llevártelo. Una lástima. Todos son malos, es todo un complot, estaba claro. Es la cosa más llamativa y excesiva que has visto nunca. No encuentras ninguna forma fácil de llevártela así.
un secamanos de oro. Súper innecesario. Quietos. Vale, bien. Ahora sí. Sets de películas. Vale, ya está. Tengo que hacerlo en todos sitios. Aquí hay detallicos. Y creo que ahí arriba... Ah, no, si esto tengo que venir después, ignorarme. Vamos por el camino marcado y ya está, tranquilamente, sin hacer el monger. ¿MU? ¿No debía ser MG? Está, ha estado aquí. Hat quita pesta. Infiltración. No quiero saltarme nada porque pueden poner cosas escondidas por ahí, pero... Ah, bueno, y aquí tienes que hacer... Lo que te han enseñado en la... Lo del plataformeo de hacer el salto después del... De pasar por debajo de la barrera. Vale. Ay, Dios, espero no saltarme la sala de la llave. No, estaba detrás. Vale. Esto sí que es optativo. La llave es optativa. Reliquia. No recuerdo esa reliquia. Creo que puede ser del primer DLC. Creo que es al azar como te las dan. Vámonos. Es al azar el orden en el que te dan las reliquias entonces. Porque esa reliquia es del primer DLC. Ceremonia de premios. Ahora sí, de entrega de premios. Buenas. Cambia el escenario según el jefe. Según quien gane, es el jefe. Mira quién llegó. Si no es, no es nada más que tú, cariño. Supongo que... Descubriste mi secretito, Esta última pieza temporal es solo para mí, cariño. Si la quieres, bueno, supongo que solo tienes que venir por ella. No pegues. Lo bueno es que el jefe es igual... Ay, mierda. Gane quien gane. Toman elementos de cada uno de sus sus escenarios. Ladies and gentlemen. No, tengo que bailar. No me pegues. Vale, a lo mejor me debería quitar de ahí. Cuando hace el impacto en el suelo te tira para arriba como en el... Estoy perdiendo muchas oportunidades de pegarle, pero da igual, hay que bailar. Perdón. Ya no estoy a lo que estoy. ¡Perfecto! ¡Ay, mierda! Digo, no me van a dar. Pero sí me dan, sí. ¡Ah, no cortes la música! Las fotos de su escenario. Las bolas de disco, evidentemente, también son suyas.
Pero hay cosas del conductor también, aunque ahora... Los coches también es técnicamente de... Ladies and... De DJ Grooves, ¿no? Pero introducen elementos de todos sus niveles. Y este combate es bastante bueno, aunque es chunguillo a veces. Las fotos también son de DJ Grooves. El cuchillo me parece que aparentemente es del conductor, no sé muy bien por qué. Pero salen imágenes con el cuchillo. Ah. Let's have a little heart to heart. Have a seat, darling. Tengamos una charla corazón a corazón. Toma asiento, cariño. Voy, pero sin prisas. Ever since you arrived on this planet, these time pieces have fallen from the sky. Desde que llegaste a este planeta, estas piezas temporales han caído del cielo. Now, I can understand if you feel they belong to you, darling. I understand. But did you know they allow for rewinding time? Ahora puedo entender si sientes que te pertenecen, cariño. Lo entiendo completamente, pero ¿sabías que pueden usarse para rebobinar el tiempo? With one time piece, I could reclaim all the trophies that belong to me, darling. Every single trophy I've lost to the conductor where he has cheated his way to victory. Con una sola pieza temporal podría recuperar todos los trofeos que me pertenecen a mí, cariño. Todos y cada uno de los trofeos que el conductor me ha hecho perder. Todo a causa de sus tramposas tácticas. I can't prove it, darling, but I'm certain the conductor has been manipulating everything to make sure I never win. No puedo probarlo, cariño, pero estoy segurísimo de que el conductor está manipulando para estar seguro de que nunca gane. I just need one time piece to fix years of cheating and fraud. Can't you spare me just one time piece, darling? Solo necesito una pieza temporal para arreglar años de trampas y mentiras. ¿No puedes dejar que me quede con una pieza temporal, cariño? Tal vez... no. Honestamente, no sé qué pasaba si decías tal vez. Darling, darling, darling. You're so persistently selfish. I've brought you to stardom, and all I ask in return is a single timepiece, but you won't share. Cariño, 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 eres tan egoísta y además persistente. Te he traído al estrellato y todo lo que te pido a cambio es una sola pieza temporal, pero no vas a compartir. Well, darling, if you want this timepiece back so bad, come and get it. Bueno, en ese caso, cariño, si quieres tanto esta pieza temporal de vuelta, ven a por ella. Y esto es el conductor. Remember this bomb, darling? I stole it from the conductor's movie set, and now it'll be your demise. ¿Recuerdas esta bomba, cariño? La tomé prestada del set del conductor y ahora será tu perdición. Y tenemos tiempo. Ah, perdón. Ah, ese ataque lo odio. Aunque no más que este, este es el que me refería. Porque viene el puñetero aire. Destruirnos compartir, hombre, pero au. Las piezas no se rompen, cuando las tiras al suelo, rebobinan el tiempo o algo así. Honestamente no me queda súper claro cómo funcionan. ¡Muchachita, por aquí! ¡Aguanta un poco más a encontrar alguna forma de desactivar la bomba! Pa, para, pa. Esta canción es una polla. Ah, y esto es del conductor del asalto al tren. Las cosas que está tirando. Me pillé el pack sin DLCs de audio y me arrepiento. ¿Qué DLCs? O sea, la discografía para...
escucharla cuando quieras. El side B este, creo que lo tengo, creo. Conseguí el de este, no sé lo que hay, supongo que sí. Para desconectarlo, unas tijeras. Ahora tengo la banda, por cierto, pero llevan cuchillos. Perdón, te tengo que pegar. Vamos, chicos, bailar. ¿Llevan paraguas? No, son cuchillos. ¿Son paraguas? Son cuchillos que van a ser paraguas. Son cuchillos gigantescos. De estos de carnicero. ¡Te odio, cariño! Cuchillos de carnicero, no de carpintero. Y te digo más. No puedo subirme encima tuyo. Qué lástima, quiero bailar encima de tu cadáver. Pero esto me vale. Creo que va siendo hora de poner el online. Mentira, tengo que hacer el time riff este, perdón. El suyo, el de estos dos. Pero si hubiera ganado el conductor, la pelea hubiera sido del conductor, con lo cual te ayuda el otro. Pero bueno, ¿qué más da? Realidades alternativas. Pero sí, el conductor mola más, nada más que por el picnic. Es que no sé, DJ Groove también tiene su cosa. Alerta. Ok, ignorar esto. Esto no existe, por lo menos por el momento. Pero el Snatcher ha venido. Ya, luego, sí, eso. Vamos a hacer el Time Rift este viol, o sea, lila, y ahora vamos a las cosas. Digigrus tiene afe por el conductor. El conductor es que es más lo suyo, no sé. Es más carismático. Aunque este te llama cariño siempre, que también está bien. Hay un peluche oficial del conductor. Mierda. Eso está bien. Puede que me interesara. Vamos a hacer la... Ah, mierda, tendremos que ver esta escena de nuevo. Nada, nada, a vuestras cosas. Omitir. Buen trabajo. Espera. Ah, sí, sí. Doble de gafas. Imagino que en el online tendrá que haber una competición para ver quién consigue menos deuda o algo así, o más. ¿Qué cojones? Me he quedado atascado dentro de la cámara. ¿Ok? 100.000, interrumpir estudio de grabación, que te descubran de verdad. Bueno, no me importa la deuda ahora mismo. Pero me he quedado como imantado en la cámara. Asalto al cactus. ¿Veis? Siempre hay dos tíos delante. Para que sea imposible entrar ahí. En la parte del final. Lo tenían pensado todo. Vamos. Ah, en el online no se ve quién tiene más deuda, una lástima. Nota mental, estamos buscando eso, los ocho movidas. Pero entremos en los pensamientos, sueños y esperanzas de esta gente. No me estoy saltando nada, ¿verdad? O sea, estos son tres plataformas contas. No puedo haberme saltado nada. Que hay físicas de infiltración también, que lo había olvidado. Que no me estaba fijando en la cámara nada en absoluto, vamos, la había bloqueado de mi mente.
Necesito todos los pons y lo que no son pons. Ah, y tengo que comprar la otra. El otro Time Rift también. Buen trabajo. Sube, ¿por qué no subes? Vamos a tener un problema. Quiero asegurarme que en los bordecicos no hay nada, que esto me lo conozco ya. Y por mucho que me lo conozco, aún así se me olvidan las cosas donde están. Pero vamos a ver, esa cuerda y yo nos llevamos regular solo. Gracias. Nada por aquí, nada por allá. Vale, y ahí lejos creo que podía haber algo. Te he visto, no te escondas. Pero es que ahí al final me parece que había algo. No, espérate. Están ahí las cosas. Mejor, más fácil. No me fío yo un pelo. Ahí no hay nada, ¿eh? Vale. Ok, ya me queda claro. ¿Podré? Vaya, que si puedo. No puedo, ¿no? No bien, por lo menos. Creo que está todo. Dos piezas aquí. Van aumentando la música cada vez que cambias de nivel. Van metiendo más instrumentos. ¡Ey! Hay un pedazo de papel clavado en esta caja. Es un recibo para un montón de suministros de utilería. Raro, parece que alguien se coló una copia de Corgi Quest 7 en esta orden. Pero parece que no se entregó correctamente. Parece que consiguió una caja de pescado en su lugar. ¡Ah! Corgi Quest será como parodia de King Quest, pero con perretes. Sigo olvidando en el nivel que estoy. Por suerte me deja esto sin coger. Corgi Quest es un juego de texto que tienes el ordenador de la nave, es un juego de verdad. No es parodia simplemente de King Quest y del otro... ¿Y cómo se llama el otro? Ya no sé qué Quest también. No, Dragon Quest, aunque... No, pero por el 7, aunque también puede ser. Muchas cosas escondidas en estos niveles y eso no me gusta porque me podría dejar cosas sin coger. Y no quiero dejarme cosas sin coger. Hay que coleccionar todas las cosas. ¿Cuál Banjo-Kazooie? Míralo, ahí había otra cosa ya para empezar. Escondrida. Cámara, a veces no me haces ningún favor. ¿Ves? Más cosas que coger. Hay que coger todas las cosas. No me fijo en las cámaras nunca, nunca, nunca. Dios, ¿cómo vuelvo yo ahí arriba otra vez? Estúpidas y sensuales cámaras. Dejar de observar todos mis movimientos. Que no sé ni dónde estoy haciendo porque la cámara precisamente lo que no me deja ver es a mí. Porque me gusta quedarme chupando las paredes así de cerca. Mierda. Tengo un plan. No digo que sea un buen plan, mierda. No puedo hacer parkour por ahí. Puedo, si tengo fuerza de voluntad, no. Vale.
si en realidad no está tan alto. Vale, ya hemos vuelto. Y ahora todo va a ir bien. ¿Cómo me meto por ahí sin que me vean? Por ahí. ¿Pero cómo llego ahí? Nada, es una cosa más fácil. Simplemente es... y ya está. Me complico la vida a veces demasiado. Vale. Que era para una cosa que en realidad es optativa porque tengo de más, pero me da igual de cabeza. Cuando manejas bien el movimiento, o sea, cuando... que es enseguida. Es súper satisfactorio. Hacer las cositas. La primera vez que cogí este pon me engañó. Y dije que nunca más y me caí al barranco. Así que nunca más. La música de fondo. ¡Yuhu! Lo cogí atrás de la pared, todas las pies de Milhouse. Aunque aún así voy a ir por ahí porque creo que habrá algún botón que pulsar, así que no he hecho nada. Ok, parece que podía quedarme ahí, pero no puedo. Eso ha estado muy cerca y muy feo. Pensaba que ibais a ir simplemente para adelante y para atrás. Eso me pasa por asumir. Yo también, pero ea. ¿Qué le vamos a hacer? Somos una persona prejuiciosa. Ok, no me fío. Esto ha sido demasiado fácil. Algo falta. Tengo 7 de 8 y eso es un número que no me gusta. Faltan aún fases, ¿no? Creo... No. O sí. Dime que estás arriba, dime que estás arriba, dime que estás arriba. Gracias a Dios. Fiuf. Qué cerca ha estado eso. Muere. Por tus crímenes. ¿Lo he pasado mal? Vale. Ahora es cuando. Este cómic... Bueno, es... Siempre son... No son realmente muchas cosas. Grandes sueños. El conductor y DJ Groups. Uno en la Tierra, otro en la Luna. O en el viejo este. Viendo la tele así, ¡ah!, fascinándose con las películas, con las pinículas, como decía mi abuela. Y el tío ese debía ser el que ganaba los premios. Y es como, yo también quiero de chiquillos. Años después, se alquila el estudio de grabación y lo alquilaron los dos. Los dos consiguieron la llave así, ¿eh? Y ahí comenzó. La rivalidad. Pero lo más importante, premios banales. No, deja de darme... Si esto está amañado, son todos ese. Ah, remix. Lo cogeré, pero no lo equiparé. Sobre todo porque me parece que este... Ese Time Rift no lo hemos visto aún. ¿O es el genérico? No estoy seguro.
pie, vayas al cuarto mundo, que sí, alguna vez lo iré, la crean historia. Hombre, son, pues eso, las historieticas del juego, pero lo importante es que son cosas que coleccionar, y hay que coleccionar todas las cosas. No me juzguéis, debo coleccionar toda la basura que vea por ahí, es mi obligación y mi deber como ciudadano. Hablando de todo un poco, ¿no puedo hacer el siguiente sombrero aún? Porque el primer mundo está sin completar, si lo recordáis. Tengo dinero. Rápido. Coge la moto. Brum, brum. Activemos cosas de activar. Tengo para elegir. Pero... realmente solo puedo completar uno, porque me falta una... ¡Ah, no! No me falta una vaca. ¿Qué preferís hacer? ¿El ovni con las vacas siendo abducidas? ¿O las ceras de colores? Tengo dos. Y no recuerdo dónde hay otro stand de esos para poner. Sí recuerdo. Tal vez. La vaca. Ok. Ovni, vaca, otra vaca. Y el ángulo de cámara no me deja ver una mierda. Y otra vaca más. Bien hecho, has identificado una reliquia de este extraño planeta. Dime que me desbloquea. Sí, el subcon, menos mal. Entonces también podría hacer la historia del subcon forest. Lo cual es una responsabilidad. Ir al cuarto mundo también es tentador porque aquí también hay... Voy a activarlo, para que deje de sonarme la alarma. Pero antes de terminar podríamos ver el inicio del cuarto mundo que mola un huevo. El inicio. No hablo por el resto del mundo. Pero antes de eso... tenemos que hacer el... ya que estamos haciendo cosas y coleccionando cosas, hay que hacerlo. Y el online también. Joder, si es que no da tiempo. Si el jefe estaba hecho ya, ¿por qué me estás marcando el jefe ahora otra vez? Vale, sé dónde está. Y cuando digo sé dónde está, quiero decir, más o menos. Que vamos a conseguir chatarra en el este. Por cierto, bueno, ahora... Dios, es que el tiempo se pasa muy rápido cuando estás coleccionando chatarra en un juego. Estaba por aquí, creo. Y ya que estoy, voy a coger esta cosa que está aquí dentro porque no me cuesta nada. Estamos encerrados. Ah. Ahí está, lo veo de fondo. ¡Corre! Que esto tiene sentido, esta parte tiene sentido. Que se ha quedado como congelado en el tiempo porque ahí ha caído la pieza del bosque del subconforest este. Pero ya que estoy aquí, quiero escoger esa reliquia que hay ahí al fondo. Sin que se note demasiado. Que ha caído y destruyó lo que, la torre o lo que quiere ser que hubiera aquí. Vaya. Esto tengo que recordarlo para luego. Tarta. Eso es parte del primer DLC. Mierda, hay otro... Eso es otro regalo. Ya volveré aquí, si tenemos que volver aquí. Pero el caso es que hay que saltar desde la altura para poder llegar hasta aquí de todas maneras. Ya está. Soñoliento. Oh no, los tíos. Este subcon. Lo detesto. Primero porque tiene muchos moñigotes de esto. Los son de plataformeo es chungo en este. Y las cosas están muy escondidas. Además hay 9. En este... ¿cómo se llame? Grieta temporal, lo que sea. Pero hay que dar muchas y extrañas y confusas vueltas.
Vale, esto es el final, pero detrás me han escondido otra movida de estas, por supuesto. Esta creo que fallé al conseguir todas las piezas estas del puzzle. De los recuadros, esto, porque hay un go. Mira, tengo cuatro nada más que en el primer mapa. Y luego había una super escondida por ahí. Y tuve que repetirlo una o dos veces. Inclusive. Mira, otra más ahí. Cinco nada más que en la primera partida. ¿Y ahora cómo volvía yo de esta plataforma? Llega arriba, por favor. Ah, espera, esta es de verdad, gracias. Te necesito, necesito altura. Ahora sí. Mereció la pena. No me estoy dejando nada, ¿verdad? 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 Mira, ¿lo ves? Aunque realmente esa no me hace falta, pero por otra parte... Es un objeto coleccionable, así que... Detesto a sus enemigos. A veces no los ves y te caen en la cabeza. Por aquí no es. Por aquí sí es. No voy a mirar más porque... Por si acaso. Y este son poquillos niveles. Uf, y arañas que tampoco las veo a veces venir. Sobre todo cuando está oscuro. Había un nivel que no estoy seguro si es este, que había algo escondido aquí en el borde, pero creo que no es este, o eso espero. Vuelve, ya volverás. Cualquier momento es bueno. ¡Ajá! Es aquí, es aquí, es aquí. Pero eso no es todo. No me fío un pelo. No hay nada más en el borde, ¿verdad? Y definitivamente no me he saltado nada por ahí atrás, ¿verdad? Eso espero. No me fío yo de esto. Y esta es entretenida. Esto está congelado. Porque estas plataformas se caen todas. Menos el árbol. Lo bueno es que no tienen realmente físicas de hielo, que si no sería para matarles. Odio a la araña esa. No entres. Uf. No me dejo nada, 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 no me dejo nada. 8 de 9. Bonito número. Ahí arriba no hay nada, ¿eh? Vale. Es a lo que Dios quiera, para adentro. Vale, no. Es aquí donde está la escondida. ¡Au! No os recuerdo como enemigos a vosotros. Aquí es la que hay una cosa por el borde. ¿Sabéis qué? Esto no tiene que ocurrir así. Pero bueno. Es un gran libro pesado titulado Prueba del consumo ético bajo el capitalismo. Las páginas están en blanco.
Me tengo que suicidar y eso es malo. Porque mi vida se resiente, pero es que he ido demasiado al borde. Estos tíos además me van buscando las cosquillas. Ah, es por aquí. Yo juraría que esto lo han decorado más. Cámara, por favor, hay un escalón y me gustaría no emborrarme, gracias. Dame. Bien, coleccionado. Este es el libro del prueba consumo ético del capitalismo, vale, las páginas están en blanco. Y había algún otro libro por ahí, ¿no? Si viera algo, os lo sabría decir. Y creo que eso es todo, amigos. Bueno, vamos a matar a ese nada más que por odio a toda su especie. Que no por otra cosa. Haz al pon siquiera. Y ya está. Ahora sí. Ah, bueno, vamos a ver el cómic. Que este cómic no es del Snatcher. Es de la reina Vanessa. Oh, el príncipe. Oh, los ciudadanos con las inquietantes máscaras, todos. Oh, la otra tía. Oh, no, le ha roto el corazón, así que... Acuchillemos los cuadros y al príncipe. Y torturar, que eso es bueno. Y cómo se convirtió en lo que era ahora. Que no he visto muy de cerca por si acaso. ¿El Snatcher es el príncipe? ¿No había asociado yo esa...? No... No sé, no sé. Podemos coger este color... Y honestamente cualquier cosa por quitarme el color que tengo ahora, pero da igual. Son tres estrellas y es extremadamente rosita. Reclamar. Linda y peligrosa, equipar. ¿La hoja donde está siendo torturado tiene su forma? ¿No lo había asociado? Sí, tienes que ir al mundo del final, pero me parece a mí que no. ¡Yu! Extremadamente rosa. Voy a mostrar el principio, nada más que alargo esto hasta el infinito. Ah, no, antes que eso, aquí creo que tenemos... ¡Oh! Bueno, dos cosas que quería. Esto... Eso es la entrada al Niakuza. Esto es la entrada al Niakuza. Mira las estas de gato. No puedo venir aquí todavía, pero el caso es que quería activar esto. No sé cuánto me ha costado, me quedan 80 pons. Pero ya que podemos completar otro, lo completamos. Ceras de colores. Así que mira, aquí este mundo que ni siquiera hemos visto, ya sabemos dónde puede estar la cosa especial. Ah, el caso es descubrir más cosas sin querer. Ruta temporal laboratorio, ni me acuerdo. No parece... Los pájaros son unos desgraciados que aún no hemos llegado a ver, pues son del cuarto mundo. Pero son... Son lo peor, porque te empujan, no te matan directamente. No puedes ignorarlos. ¿La princesa no es la que te persigue por la casa? Bueno, sí, reina, que ya no era princesa. Sí, no es la historia del... De Snatcher, es la historia de la reina.
Y a lo mejor de Snatcher también, según dicen, que a lo mejor la silueta es la misma o algo. ¡Hijo de perra! ¿Por qué no ha salido el paraguado? Menos mal que se quedan muertos. Que Snatcher no es la reina princesa. No, no, no. La reina es la que te persigue en la mansión. No habéis visto nada. Aquí no hay nadie. Paso un montón de vuestras movidas. Detesto a estos pájaros con toda mi alma. Sobre todo ya los veréis en su nivel. Pasando muchísimo de ellos. Ahora mirad que han puesto las escenas en el Discord de la reina y el otro. A ver si el otro es el Snatcher de verdad, porque puede ser, no lo había asociado. ¡Dame algo bueno! ¡No! ¡Algo mejor! ¡Deja de darme ese sombrero! Algún día me lo tendré que equipar. ¡No! La variante ligeramente mejor de ese sombrero, más rara, del morador, equipar. Es un poco rara, pero bueno. Que sí, que vayas al mundo del final, yo creo que no. Antes del mundo del final voy a hacer los dos DLCs. Que todavía no hemos visto. Bueno, sí, hemos visto cómo se accede al metro. Pero al del barco todavía no hemos visto cómo se accede. Pero está cerca también. ¡Yu! ¡Uy! ¡Ay, mierda! Dios, qué cosa más rara, parece así, parece que va a dormir con el traje así rosa, con el gorro ese. Que lo dejamos aquí... No, quería mostrar el principio del cuarto mundo. Solo el principio. O lo debería hacer todo de una. Es que el principio mola un huevo. Nah, lo vamos a hacer entero de una. Y como el cuarto mundo lo haré relativamente rápido, hacemos... El primer DLC también, porque este es el último mundo. Esto que se ha abierto cuando ha venido la chica del bigote y ha trastocado el tiempo y el planeta está así ahora. ¿Es técnicamente el último mundo? Desbloquéalo para que no pite, pues eso es una idea. Porque si no me va a avisar cada vez. Mira, no había pensado, no había caído en eso. Así que haré primero el primer DLC y el segundo DLC, que supongo que técnicamente sean antes que el final, ¿no? ¿No? ¿Tal vez? No sé el orden cuál será, ya lo descubriremos. Pero sí, me pedía además menos requisitos para entrar. Así que eso. Venga, lo dejamos aquí, voy a cortar el vídeo y voy a activar el DLC y lo haré como su propio vídeo aparte. Aunque el caso es que tampoco tenemos mucho tiempo hoy con la tontería. Pero recorreremos un poco el bosque, luego otro día haremos otra cosa. Pero lo dejamos aquí por ahora. Luego, cuarto mundo, DLC y esas historias. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.